Saludos, ¿qué tal, señoras, señores? Sean bienvenidos al Pabellón Astravesas, bienvenidos a Vigo y bienvenidos al último partido de balonmano en este año 2012, la finalísima de la Copa Sobal, 23ª edición, y de lo que va a cruzar sobre el 40x20 de la instalación olímpica a los dos equipos más grandes del presente del balonmano nacional. Hablamos del FC Barcelona Intersport y de balonmano Atlético de Madrid, la tercera vez que se van a cruzar en lo que llevamos de temporada y de momento con un saldo bastante favorable para el equipo azulgrana. Lo dicho, siéntense, no se lo pierdan, porque llega uno de los mejores partidos del balonmano que se puede ver a nivel mundial. Manuel Laguna. Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, no es gratuito, es uno de los mejores partidos que se pueden ver en el mundo, ¿eh? Sí, la verdad es que realmente son dos equipos que están a primer nivel mundial y tenemos la suerte de disfrutarlos en España. Y que los disfrutemos también los próximos 60 minutos en un partido que cierra un año 2012 que ha sido duro, pero que también ha sido provechoso, ¿eh? Bueno, hemos tenido muchos eventos positivos, la medalla de las chicas, y ahí seguimos peleando con todos los problemas, pero el nivel sigue ahí. De eso se trata, de pelear. Vamos a ponerles en antecedentes de lo que va a ser este enfrentamiento con nuestros titulares, los retazos. Antecedentes, los diferentes ingredientes para vivir un partido, y ya sobre la pista en ese 40x20, Alberto Urdiales. Alberto, llega un partido muy especial y así a priori los pronósticos señalan un favorito. Efectivamente, pero los pronósticos son solo pronósticos, solo importa lo que suceda en el 40x20. No es menos cierto que es la primera vez que se enfrentan en una final de la Copa Sobal, a pesar de esos tradicionales enfrentamientos entre ambos conjuntos en la década de los 70 y los 80, y esta rivalidad en las dos últimas temporadas, es la primera vez que lo hacen en esta Copa Sobal. La estadística muestra un claro favorito, que es el FC Barcelona, pero que después hay que demostrarlo en ese 40x20. Hay un dato que es, desde luego, fundamental: 25 victorias consecutivas para los de Xavi Pascual. Eso, desde luego, es para marcar, y va a tener, o va a querer Talán Dusevalle ponerle fin. 25 victorias, Manolo. El dato confirma la apisonadora, el modo en el que se está comportando el equipo azulgrana este año, ¿eh? Bueno, felizmente conservan su nivel después de perder a jugadores como Nagy, pero parece que no lo han notado. Pero del Atleti siempre hay que esperar lo mejor, y yo estoy seguro que vamos a asistir a un partido reñidísimo y del máximo nivel que seguimos disfrutando en España. Nos quedamos, si te parece, con el análisis de los dos enfrentamientos de semifinales. ¿Cuánto sufrió el Atlético de Madrid ante Naturhaus? Si hay un equipo que se le da particularmente mal a los de Talán, es el equipo riojano, por esa primera línea con tantísima movilidad que le ponen tantos apuros a una defensa con bastante peso como la Atlética. Partido muy igualado, ¿eh? Sí, fue al final que se fueron, pero asistimos a un partido que realmente lo pudo ganar cualquiera, pero bueno, hay que reconocer que el equipo de La Rioja se ha ido confirmando año tras año y ahora se ha convertido en uno de los grandes del balonmano español,
Y bueno, pues es bueno que haya competitividad. Al final, como era previsible, el Atleti. Ahí está, ¿no? El fondo de armario, que siempre insistimos mucho en ello, el hecho de que el Atlético de Madrid maneje tantos recursos o más recursos que Naturhaus, le permitió llegar un tanto más fresco al tramo final del partido y ahí distanció las cosas. Bueno, realmente fueron los últimos 5 minutos. Quizá esos 5 minutos donde hubo unos balones que Pavan no estuvo tan certero, pues los aprovechó el Atlético de Madrid, que lógicamente tiene más experiencia, más seguridad para jugar esos minutos finales. Viendo lo que fue el enfrentamiento, Manolo, no sé lo que piensas tú, durante toda la temporada se ha puesto mucho pero a lo que es la eficacia defensiva del Atlético de Madrid. Es cierto que la marcha de la Roca Dinar, el hecho de que haya habido tantos relevos, tener que cambiar, el planteamiento es diferente, de hecho Talán no está poniendo en práctica el 5-1, se maneja mejor con el 6-0, obviamente es difícil el hecho de rodar al equipo en esa faceta. Bueno, quizá es lo que más nos ha sorprendido a todos, después de una etapa de Atlético Madrid, Ciudad Real también, defendiendo siempre el 5-1 desde la Supercopa, que apareció el Atlético de Madrid con ese 6-0, fue una de las cosas que a todos nos sorprendió más. Como los resultados han sido buenos, pero con algunas dudas, hay gente que lo achaca. Yo creo que se tienen que ir confirmando. Es verdad que la incorporación de nuevos jugadores requiere ajustes y poco a poco irán aumentando el rendimiento, pero a pesar de eso yo creo que será un partido reñido, ¿no? Ahora seguimos hablando de este enfrentamiento, pero uno de los destacados en la cita de ayer, en su caso en el partido del FC Barcelona ante Real y Ademar León, fue Viran Morros. Insistimos, es quizás uno de los 2-3 mejores defensores del mundo. Ha actuado en el equipo hoy visitante, el rival, el conjunto del Atlético de Madrid, en su denominación de Ciudad Real. Y con él quisimos compartir ayer unos minutos para analizar cómo ve él el enfrentamiento que va a arrancar en apenas unos minutos. Así ve Viran Morros el choque ante el Atlético. Ahora vamos a intentar poner un buen broche a esta primera vuelta, ganando mañana. Sabemos que sea muy difícil. El Atlético lo sí estoy bien, han reservado yo creo que a gente, o sea que van a estar bien seguro mañana. Entonces sea un partido difícil, bonito para ver y esperemos que caiga de nuestro lado. Sí, por supuesto, ¿no? Que Magnus no esté es una baja muy importante para nosotros, es muy importante en nuestro sistema defensivo y bueno, intentamos entre todos suplir su ausencia, ¿no? Esperemos que se recupere pronto y esté con nosotros otra vez, que lo necesitamos. Las impresiones, las valoraciones de Viran Morros. Fantástico defensor es Viran Morros. Si hablamos de los peros, las dudas que genera la defensa del Atlético de Madrid, si hay un pilar que sostiene al equipo de Xavi es su extraordinario trabajo defensivo. Bueno, y además él aludía a la ausencia de Magnus Jernemir, que es un pilar del Barcelona, pero precisamente estas ausencias pasadas casi desapercibidas hablan del buen hacer de Viran, precisamente. Viendo las imágenes del partido de ayer, el partido tuvo obviamente dos partes muy diferenciadas. En el primer periodo hubo cierta igualdad, pero sobre todo en el arranque de la segunda mitad. Ayer se lo preguntaba a J. González, sobre todo los entrenadores, los que desmenuzáis los partidos, cuando veis al equipo del FC Barcelona apretar en defensa, tenéis que disfrutar porque es espectacular. Sí, porque consiguieron una cosa difícil, que es hacer a la vez una defensa densa y profunda. Esto es como la manta chica, ¿no? Cuando te tapan los pies se te queda el cuerpo descubierto, ¿no? Pero ellos lo hicieron muy bien, porque precisamente con jugadores como Carlos Ruesga, la capacidad de penetración que tiene la controlaron bastante bien, y también el ataque. Yo realmente disfruté viendo la fluidez, la continuidad. Da gusto ver el jugar al Barcelona, es verdad. ¿Se puede decir que el FC Barcelona a día de hoy es el equipo más constante que hay en el mundo? Hombre, yo a lo mejor es que soy pasional, pero a mí es el que más me gusta. Bueno, pues las impresiones, las valoraciones sobre el FC Barcelona. Hablábamos, Manolo, de lo importante que es este 2012, y el 2013 tiene un acontecimiento sobre el que te quiero preguntar. Un acontecimiento que va a tener, entre otros muchos, estos protagonistas.
Bueno, pues los hispanos, yo te quiero preguntar sobre el Mundial dos facetas diferentes. Una de ellas, obviamente la deportiva, pero antes, tiene que ser un éxito a todos los niveles, claro. Porque qué importante puede ser para que el balonmano vuelva a despegar un poquito, ¿verdad? Bueno, yo creo que es una ocasión que tenemos que aprovechar, no solo para triunfar en lo deportivo, sino de cara interna a nuestra sociedad de España, pero también la imagen que damos al mundo. Y yo confío en que la organización va a ser muy buena y, por supuesto, que el éxito deportivo le esperamos todos. Pues por ello te quería preguntar, por la faceta deportiva del Torneo España, ¿volverá a salir de nuevo entre los candidatos a pelear por el triunfo? Más que nada porque en el último ciclo olímpico España siempre ha estado en la pomada, porque actuamos y disfrutamos de la condición del equipo anfitrión y porque hombre por hombre es complicado encontrar ninguna selección que sea superior a España. Puede haber cierta paridad, haber ciertos aspectos donde puede haber un pequeño pero España tiene virtudes como para competir por el título. Y yo diría que como conjunto seguramente es de los equipos que mejor juegan. Hay que recordar que nos hemos quedado fuera de finales y tal por situaciones realmente desgraciadas. Y la desgracia no es eterna. Yo creo que es el momento de reivindicarnos lo que yo creo que el equipo se merece. Sí, sobre todo porque además estamos hemos ido consumiendo, hemos quemado etapas después de aquellos problemas en algún que otro campeonato del mundo donde las cosas no nos fueron demasiado bien, donde tuvimos de hecho que pelear por la President Cup. Luego el equipo ha empezado a crecer. Es un proyecto que mezcla bien juventud y veteranía y posiblemente esa puede ser uno de los pilares, pero ahora me respondes porque creo que sobre la pista ya está Alberto Uriales con uno de los protagonistas, el preparador del Fútbol Club Barcelona. Efectivamente, estamos con Xavi Pascual, preparador del Fútbol Club Barcelona. Xavi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tercer enfrentamiento esta temporada, de momento dos victorias y ambas además en Vistalegre. Sí, bueno, pero no quiere decir nada, ¿no? Es un partido nuevo, la situación es diferente siempre porque la gente va con mucho más carga de partidos y, bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Los números son los números, evidentemente, y solo son eso, pero 25 victorias, pleno absoluto en todas las competiciones, poquito se puede mejorar. Sí, pero no nos da nada, ¿no? Nos da el 0-0 del inicio, es decir, lo hecho, hecho está, está muy bien, pero lo único que vale siempre es el paso siguiente, ¿no? Y el paso siguiente es ahora, otra vez. ¿La baja de Magnus Jeremy? Pues una baja importantísima para nosotros, pero también es cierto que tenemos gente suficiente como para cubrirla, ¿no? Tanto Viran como Cedric están haciendo una temporada excepcional y nos están ayudando muchísimo. Pues mucha suerte. Gracias. Bueno, pues las valoraciones de Xavi Pascual, de técnico del FC Barcelona, lo que decía, que ojalá que sea el triunfo en el 2013, que ojalá el 2013 sea un éxito en organización, ojalá lo deportivo pueda ayudar y podamos impulsar un poquito y ayudar al mundo del balonmano a volver a ser lo que no hace demasiado tiempo era, uno de los deportes referencia en este país, ¿verdad? Bueno, yo creo que va a ser lo que hemos sido siempre y aquí estamos toda la gente del balonmano. Con ilusión y con esperanza, con las dos cosas. Pues ojalá la Navidad te sea todo lo feliz que te mereces, Manolo, que es muchísimo, y ojalá ese 2003 podamos compartir muchas alegrías. Pues muchísimo. La primera alegría que vamos a compartir yo creo que va a ser la del Mundial. Muchas gracias. Alberto Uriales, con Talán Dusevallez. Sí, estamos con Talán Dusevallez, preparador del balonmano del Atlético de Madrid. Talán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Curiosamente se enfrenta hoy el equipo con más títulos que tiene con el juego, con la persona que está hablando de Sibayev, que más títulos tiene de la Copa Sobal. Bueno, yo creo que son datos curiosos, ¿no? Porque desde luego antes de partido no piensas en ello, ¿no? Comentaba con Xavi Pascual que llevan 25 partidos, 25 victorias, trayectoria inmaculada en Liga, Liga Sobal, en Liga de Campeones. Vosotros evidentemente queréis llevaros este título y romper esa racha. Bueno, desde luego lo que están haciendo ahora mismo es impresionante, ¿no? Tener esta regularidad, además la confianza, ¿no? Y nosotros ahí estamos trabajando para ganar este título. ¿Dónde crees que puede estar la clave en el partido de hoy? Bueno, como siempre sabemos que al día de hoy lo más fuerte que tiene Barcelona es su extraordinaria defensa con dos extraordinarios porteros de los mejores del mundo. Y ahí radica la gran diferencia quizás que tienen al día de hoy con el resto de los equipos. Defensa, portería y contraataque. Y a partir de ahí, pues creo que es un equipo muy, muy, muy contundente y nosotros, bueno, queremos también serlo. Bueno, gracias y mucha suerte. Muy bien, gracias. Bueno, pues las impresiones de Talán Dusevallez, del preparador del conjunto del Atlético de Madrid, cuando son presentados los componentes del equipo rojiblanco colchonero. El grupo que prepara precisamente el técnico kirguiso. Y
como decía Xavi Pascual, cierto es que los antecedentes indican que este año el equipo azulgrana ha logrado las dos victorias en las dos citas que ha medido a estos dos conjuntos, pero que hay elementos diferenciadores. El primero de ellos es que esto es una final. Y el segundo, creo que con, la verdad es que con todo el pragmatismo, pero con la sinceridad, y es indiscutible, lo que ha pasado hasta ahora no modifica el 0-0 con el que va a arrancar el duelo. Es evidente, insisto, esto es una final. Y aunque aquí se conocen absolutamente todos los protagonistas, son partidos siempre muy especiales. Sí, son especiales. Ese formato de Copa a un solo partido hace que tenga ese sabor especial, que ambos entrenadores son muy conscientes de lo que se ha hecho anteriormente no aporta nada, pero sí que desde luego muestra la enorme solidez que el FC Barcelona Intersport lleva esta temporada. 25 victorias en Supercopa, el título de la Supercopa, Liga Asobal, Liga de Campeones, Copa del Rey, Copa Asobal. Desde luego son unos datos que son estremecedores y que desde luego es para que Xavi Pascual esté muy muy orgulloso de lo que está haciendo su equipo. De hecho, hoy los compañeros del diario Marca, Jorge D'Argel, en un reportaje en relación a ese hecho que apuntaba Alberto, lo deja muy claro: equipos con el potencial del Kiel o del Veszprém húngaro pues tienen partidos o tienen éxitos notables, pero han sufrido alguna derrota. En el caso del FC Barcelona es que su dominio está siendo demoledor. La eficacia, la voracidad con la que se comporta es extraordinaria. Esa cifra, ese dato escalofriante. 25 victorias lleva el equipo del FC Barcelona. Además, hay un detalle, Alberto, que ayer en la rueda de prensa insistía mucho Xavi Pascual, que es cierto que eran favoritos, pero que el favoritismo quería ganárselo sobre la pista, no a priori. Bueno, pues creo que ayer... Xavi Pascual es una persona muy comedida. Xavi, que tiene que pues aparte de tener los pies en el suelo, es plenamente consciente de que cada partido es una batalla. Solo los que están dentro, los que lo viven, saben lo realmente complicado es que es conseguir las cosas, que es ganar cada partido, que es seguir manteniendo dentro de un grupo con tantísimo talento, con tanta calidad, la intensidad, el hambre de seguir ganando títulos, de seguir queriendo mejorar. Y Xavi, que es muy muy consciente de esto, que es sin duda alguna el gran arquitecto de este FC Barcelona Intersport, lo sabe, y siempre intenta frenar los caballos y siempre intenta tener los pies en el suelo, lo cual desde luego es de agradecer. Bueno, pues nada, ya estamos todos, balón incluido, y arrancará la cita con John Bustamante López y con Javier Álvarez Mata, los encargados de poner paz e impartir justicia. Y va a ser el equipo azulgrana quien ponga el balón en movimiento. Con Eduardo Gurbiendo, Albert Roca, Dani Sarmiento, Jesper Bryan, Nodes Bo, Siari Rutenka, Juanín García. El marco será para Denis Saric. En el Atlético de Madrid, Ivano Balic, Marius Jurkevic, Jakob Gojun, Jonas Kalman, Xavi Barachet, Roberto García Parrondo. Apunta el Atlético de Madrid a un triple cambio ataque-defensa. De momento 6-0 con esa dupla. Jakob Gojun y Jonas Kalman, en los laterales Marius y Xavi Barachet, en los exteriores Roberto Ivanovalic. Bola para Sari Rutenka, primer balón para el equipo blaugrana, la recuperación de Xavi Barachet, montando el contragolpe, llega a la carrera, lleva el depredador croata, el lanzamiento de Jakob Gojun, bola por encima del marco de Saric. Rapidísimo Jakob Gojun después de esa primera recuperación de su equipo, lanzamiento picado. Le dio demasiada potencia y acabó por encima de la portería del guardameta. Gurbiendo, que filtra bola, aparece los 6 metros, el tanto de Jesper Bryan, no Desbo. Primera acción rapidísima, pase picado. Vemos la acción. La posición ganada de Jesper Bryan, no Desbo. El balón para que juegue Ivano Balic. Dejando para Kilo Lazarov. Fútbol Club Barcelona Intersport también en 6-0 con Vira Morros y Cedric Sorando en el centro de ese 6-0 con Magnus, perdón, con Jesper Bryan, no Desbo y Eduardo Gurbiendo. El tanto de Julian Aguinagal, de la acción de Nicolai Markussen, el tanto de Lundarra. Bueno, las dos primeras acciones, hemos repetido Ivano Balic, pase picado, precioso, para que anote Julian Aguinagal. El esférico para que juegue el equipo azulgrana. La bola para Xavi Rutenka, dejando para Eduardo Gurbiendo. Gurbiendo que intentaba enviar buscando a Nodes Boy. Falta, golpe franco, balón blaugrana. Hay balón para que ponga en movimiento
las huestes de Xavi Pascual, que por cierto hoy también ha lucido esa camiseta en apoyo de Tito Vilanova. El intento de Rutenka, la bola que se marcha va desviada. Y el esférico para que maneje Mariusz Jurkiewicz, dejando para Xavi Barasiet, el lanzamiento de Barasiet, respuesta Saric. En todo caso había falta. Golpe franco, balón rojo y blanco. Efectivamente, ese triple cambio ataque-defensa. Markusen, Lazarov y Julen en tareas ofensivas. Dan descanso a Goyun, Barasiet y Jurkiewicz. Esférico para Ivano Maravilla Malic. Deja para Kiro Lazarov. Se eleva Kiro. Envía para Markusen. Lanzamiento a Markusen, desviado. Ahí bola para que juegue. Fútbol Club Barcelona Intersport. Lo hace Rutenka, intentando enviar ese balón, buscando a Albert Rocas. Esférico para Mariusz Jurkiewicz. Juega Ivano. Ivano envía el pase, busca a Jonas. Lanzamiento a Jonas. El tanto de Jonas Kalman. Muy activo el Atlético de Madrid en este inicio. Ya ha interceptado dos balones que buscaba a los pivotes en los 6 metros. Y vemos la asistencia de Ivano Balis para el tanto de Jonas Kalman. 2-1 en el marcador. Bola para Denis Sarmiento. Recibe el Berroques. Eduardo Gorbindo. Dani. Hoy balón para Rutenka. Dani Sarmiento. La acción de Dani. La falta que sufre el canario. El golpe franco. Esférico. Que pondrá en movimiento Nodesbo. Jugando con Dani. Bola Gorbindo. Hoy balón para Sarri Rutenka. Jugando con Dani Sarmiento. Eduardo Gorbindo. Devuelve para Dani, lanzamiento Dani. La respuesta de Magnus Dahl. Y salió muy centrado el lanzamiento del jugador canario. Prácticamente golpeó el cuerpo del guardameta internacional noruego. La acción de Ivano Balic, hay falta. Va a haber 2 minutos para Nodesbo. Que la impresión en directo no me ha parecido, creo que con el otro brazo. Luego Ivano Balic se queja de un... Está doliéndose de un golpe, de un contacto en el rostro. Aquí lo vamos a ver repetido. Y desde toma no se aprecia. Desde luego el gesto de Ivano Balic de dolor. Que viene al cambio es en el rostro. Ivano Balic que se sienta. Bueno, los colegiados que han decretado, los que desde luego los colegiados no han dudado, han cumplido el ciclo de 3 cartulinas amarillas y han optado por la exclusión, la primera del encuentro para Jesper Bryan Nodesbo. Lazaro buscando a Roberto García Parrón del Atlético con doble pivote, Julen y Ángel Romero, esférico para Macedonia, lanzamiento, el tanto de Kiro Lazaro. Con cierta fortuna Kiro Lazaro, el balón que salió mordido, tocó un defensor, creo que fue ahí Viran Morros, y ese balón desajusta un poquito, ahí lo vamos a ver repetido. Donde aloja el balón Kiro Lazarov. 3-1 en el marcador, 1-21 de inferioridad blaugrana. Balón para Dani Sarmiento. Recibe Gorbindo. Y falta Rutenka y Jakub Goyun. Debatiendo con vehemencia. Esférico para Albert Rocas. Juega Albert, la acción de Albert Rocas. La cartulina amarilla para Ivano Balic. Llegó tarde, golpeó al extremo de Pala Frugel. Ahí está. Y la amonestación para el croata. Férico para Dani. La recuperación de Ivano Balic, que se arrojó para recuperar bola. Juega Jakub Goyun enviando balón. Aparece Xavi Barasiet. El lanzamiento de... ¿Dónde Xavi Barasiet? Hay bueno, cartulina amarilla para... Hemos visto el gesto del colegiado de... de Javier Álvarez. Y dice que toca, mete la mano, Juanín, lo que han sancionado, con 7 metros y la cartulina amarilla para el extremo leonés. El lanzamiento de 7 metros que va a ejecutar Kiro Lazarov. Enfrente, Daniel Saric, amaga Kiro, el lanzamiento, el tanto de Kiro Lazarov y el Atlético de Madrid que ha salido. 4-1 aprovechando esa superioridad numérica, segundo. Segundo tanto y cuando ya recupera el jugador excluido, vuelve a los 6 metros Jesper Bryan Nodesbo. El esférico para que juegue Dani Sarmiento.
ver, cartulina amarilla, agarró la camisa de Dani Sarmiento, Xavi Barachet. Hay bola para que juegue Dani, filtrando bola. Buscaba a Nodesbo, el golpe franco. Y esférico para que juegue Eduardo Gurbindo, recibiendo a Dani. Bola para Rutenka. Rutenka que envía ese balón. La pelea de Jonas Kalman con Nodesbo. Y el esférico será rojiblanco. Bola a la carrera para Ivano Balic. La acción del croata, dejando para Barachet. Devuelve para Balic. Amenaza Balic. Va al suelo. Ya muchísimos jugadores blaugranas. Intentó Ivano Balic la penetración. Y el Atlético de Madrid que sigue trabajando muy intensamente en el 6-0. Es el tercer balón que interceptan en la búsqueda del pivote. Hasta el momento, con mucho acierto, de 4 pérdidas por ninguna del Atlético de Madrid. Juega Balic. El pase de Ivano Balic. El pase de Ivano Balic es una maravilla. El pase de Ivano Balic. Hay tiempo muerto de Xavi Pascual. Por el detalle que acaba de tener este genio, este astro que es Balic, ha sido espectacular. Rápidamente, con el parcial de 5-1. Tiempo muerto de Xavi, que escuchamos. 7 minutos, tener paciencia, primero. Segundo, en ataque, no somos nosotros. No somos nosotros. Vamos paraos, el balón no corre. Entonces, cuando el balón no corre y de paraos vamos al uno contra uno, no nos vamos. Que haya alguna Islandia con un poco más de continuidad en el juego o alguna chusca, ¿vale? Y luego, eso es independiente, pero lo que no puede ser es que nos sangren con el contraataque, en la pérdida de balón y luego en el sistema defensivo. Hay que estar más contundentes. Y olvidaros del arbitraje, absolutamente. El partido está en nuestras manos. Nada, ni en la de ellos ni en los árbitros. ¿Sí? Las indicaciones de Xavi Pascual. Por cierto, Alberto, que como ha habido algún comentario cuando vamos a haber repetido lo que es Ivano Balic, esta maravilla. Ayer alguien nos preguntó que por qué no, durante los enfrentamientos de semifinales, no hubo ninguna voz, ningún comentario de alguna de las zonas nobles del FC Barcelona. Se requirió a Enric Masip. Él aceptó gentilmente. Luego fue el propio club el que decidió que prefería que Enric no hablara, sí. No hablase, simplemente por aclarar. Sí, porque nos lo han preguntado a través de, sí, las, a través redes sociales, de las redes sociales. Nos han consultado que por qué se entrevistó a Luismi, a nadie del FC Barcelona. Y ¿por qué se entrevistó a Luismi o por qué se entrevistó a Jaime González? Sí, sí. O, sí. Pues simplemente porque se solicitó y el equipo azulgrana entendió que no era necesario, que no era menester. En todo caso, hay que reconocer la predisposición de Enric García para ello. Balón para el equipo azulgrana. Aclarado queda para nuestros seguidores y para la gente que nos lo ha preguntado. Sí. La bola para el Atlético de Madrid. Esférico para Ivano Balic. Enviando bola para Xavi Barachet. Juega con Ivano. Recibe Jurkevic. Bola para Ivano Balic. Caía el polaco de Lubin. Hay que sacar la pista y hay que... Le había chocado con Nodesbo. Nodesbo se lo quitó de encima. Golpe franco señalado por los colegiados. Y el Barcelona que sigue muy atascado, 8 minutos y medio prácticamente de esta primera mitad. No está consiguiendo anotar, no está encontrando el camino del gol. Esférico para Lazarov. Juega el macedonio para Nikolaj Markusen. Bola para Ivano Balic, arranca el croata, deja para Nikolaj. Bola para Kiro. Lazarov. Falta de Dani Sarmiento. Y golpe franco. Balón para Markusen, enviando para Kiro. Kiro que juega con Markusen. Los pasos en la salida de Markusen. Y balón para el FC Barcelona Intersport, que juega por mediación de Eduardo Gurbindo. Enviando para el Berrocas. Eduardo. Bola para Miro Morros. Dejando para Dani, la acción de Dani. La cartulina amarilla para Nikolaj Markusen, que empujó en la salida de la finta a Dani Sarmiento. El balón será blaugrana. Y hay bola para que maneje ya Eduardo Gurbindo. Dejando para Dani Sarmiento. Esférico Rutenka. Acción del
jugador canario. Y balón para Eduardo Gorbindo. Eduardo haciendo la falta. Equipo azulgrana que no termina de encontrar vía de penetración en el entramado defensivo del Atlético de Madrid. La amenaza de juego pasivo, brazo arriba de los colegiados. El lanzamiento de Rutenga que se marchó fuera de la portería de Magnus Dahl. La bola para que juegue Mano Balic. Enviando para Mario Jurkevic. Arranca Jurkevic, la recuperación de Dani Sarmiento, dejando para Juanín García Lorenzán, intentaba salir el leonés que va al suelo para recuperar bola. Aparece Dani Sarmiento conduciendo, llama el canario, encontrando vía, lanzamiento dentro. El tanto Dani Sarmiento que encontraba la autopista. Y a ver, después de ese balón dividido, Juanín García, el más listo de la clase, se hizo con el balón y ahí vemos la falta de comunicación entre los defensores rojo y blancos que ha facilitado la penetración, el tanto de Dani Sarmiento. El segundo tanto del equipo blaugrana. 3 de diferencia para el Atlético de Madrid, consumido el primer tercio del primer periodo de esta cita, con la que vamos a clausurar el año 2012 para el mundo del balonmano. Esférico para que juegue Lacharov. Cinta de tronío para ello. Juega Balic. La acción de Ivano. Deja Lacharo, lanzamiento de Kiro Lacharo. Qué pierna izquierda ha metido Dani Saric. Ha ido rapidísimo con la pierna izquierda abajo. Bola Gurbindo, encontrando al Berrocas. Eduardo Gurbindo. Ay, balón para Saric Rutenka. Acción de Rutenka, intentaba enviar buscando a Nodas, pero hay falta. Golpe franco, balón blaugrana. Esférico para Dani. Juega con Rutenka. Dani Sarmiento envía para Eduardo Gurbindo. La acción de Gurbindo. La falta del depredador Jakob Goyun. Golpe franco. Hola Rutenka. Rutenka jugando con Dani. Dani con Eduardo Gurbindo. La falta de Manu Jurkevic. Problemas en ataque. Ahora está intentando darle un poquito más de velocidad, más continuidad a las acciones. Pero de momento en esos inicios muy atascado. El brazo arriba de nuevo los colegiados. No está montando ni mucho menos facilidades el conjunto de Xavi Pascual en el ataque posicional. Rutenka cambiando para Nodes con la recuperación de Xavi Barachet. Lleva el francés cruzando pista al galo. Lanzamiento de Barachet. El tanto de Xavi Barachet. Bueno, fíjate que es la cuarta pérdida de balón en esa búsqueda de pivote. La quinta, pero la cuarta en esas acciones de salida de finta y búsqueda. Bueno, hemos visto la pierna anterior de rapidísimo. Fíjate, en esas acciones de búsqueda de pivote está trabajando muy bien la línea de pase buscando interceptaciones y hasta el momento con muy buen resultado. Ha saltado Raúl Entre Ríos. Para dirigir, para ponerse al mando de las operaciones. Está sentado Saric Rutenka. Aparece Raúl Entre Ríos. Juega con Dani. Lanzamiento Dani. Se marcha por encima del marco de Magnus Dahl. El esférico para Ivano Balic. Enviando para Mariusz Jurkiewicz. El polaco a la carrera. Dejando bola para cometer falta. Balón para Dani Sarmiento. Es la segunda pérdida de Mariusz Jurkiewicz intentando acelerar. Fíjate que a veces lo que son las cosas, ¿no? Fíjate cómo había salido con mucha velocidad Ivano Balic. Ivano Balic ve que la defensa está formada, pausa un poquito para intentar continuar en esa oleada del contraataque, pero siempre. Y es Mariusz Jurkiewicz el que acelera la acción, el que busca una continuidad mucho más directa. Y hasta el momento, las dos veces que lo ha intentado, pues han sido dos pérdidas: una con falta en ataque y otra un robo de balón. Esférico para Raúl Entre Ríos. La potencia sin control. Decía aquel eslogan de unos neumáticos. El pase de Dani Sarmiento. Otra delicadeza técnica del canario en otro desbo. Muy bonito cómo ha engañado. Venía al cruce Eduardo Gurbindo. Eso combinado con el trabajo de desmarque sensacional de Jesper Bryan, ¿no? Desbo. Repetido el tanto del pivote danés. 6-3 en el luminoso, esférico para Lazaro. Vamos con Roberto García Parrondo. Recibe Kiro. Kiro para Ivano. Bola para Nicolai Markusen. Ay, balón para el Junco danés, enviando para Ivano Balic. La acción de Balic, dejando para Lazaro. Lanzamiento de Lazaro. La acción estaba invalidada, la falta de Ivano. Me ha señalado el colegiado navarro. Joder, repase, vaya un pase y vaya definición de Nodesbo. Sensacional el pase. Señalado falta en ataque Ivano Balic. Se ha entendido el colegiado navarro que había agarrado Ivano Balic después de, o en la búsqueda de esa pantalla.
Y ahí vemos el saque y el pase sensacional de Gurbindo. Y la resolución de Nodesbo. En un gesto, en una forma de anotar que se ha convertido ya en característica. Una seña de identidad. Hay muñeca, ¿eh? Me duele a mí el escafoides cuando le veo hacer esos golpes de muñeca. Ello, bola para Quino. Jugando la Charov. Enviando para Ivano Balic. Bola para Nicolai Markusen. Markusen para Ivano. Ivano para Quino. La acción de Quino, la falta de Raúl Entre Ríos. Brazo arriba de los colegiados. El lanzamiento de Quino Lazzaro, que lo coge de la defensa. Balón atlético. No hay bola para Quino Lazzaro. La amenaza de pasivo, el esférico para Roberto García Parrondo. ¡Oh! Y el tanto de Roberto García Parrondo. Prácticamente sin ángulo, ha pegado un muñecazo engañado completamente a Daniel Saric, que bajó los brazos. Ivano Balic está protestándole al colegiado a John Bustamante. No entiende, le está pidiendo explicaciones porque ha levantado el brazo en juego pasivo cuando su equipo está atacando. Pero desde luego la finalización de Roberto realmente es sensacional. Esférico para Montoro. Ha habido relevos a la cancha también Víctor Tomás. El que anota es el gigantón de Toledo. En la primera que le ha llegado después de ese cruce, la posición del centro. Le quedó un poquito hundido Jonas Kalman. Y de luego bloquearle los lanzamientos a un jugador de más de 212 centímetros. Es tarea harto complicada. 7-5 también relevos en el Atlético de Madrid. Comparte sobre la pista Joan Cañellas. Ya veremos el estado de su tobillo ayer. Cojeando notablemente el central de Santa María de Palau y Tordera, que ha tardado aproximadamente unos 5 segundos en dejarte en feo a ti. Voy sí. A particularizar en tu caso. Sí, porque... sí. Lo mejor es que persistía yo en hacer el comentario cuando le sí, veía es que, falta comunicación, Paco, porque he estado hablando con él justo cuando estaban al inicio del partido probando, le preguntaba por su tobillo y me ha dicho que estaba bien, que no tenía ninguna ligera molestia. En mal lugar. Pero bueno, deberías haberte informado, José Francisco. José Francisco, sí. Nombre de colegiado. Balón para que juegue Raúl Entre Ríos. Dejando para Nodesbo. Montoro, Dani Sarmiento, la acción del canario arrancaba, anotaba el tanto de Dani Sarmiento, 8-6 en el marcador. Mucho más fluido el ataque del Fútbol Club Barcelona Interespor en las últimas acciones. Ahí vemos el bloqueo sobre uno de los dos centrales, bloqueo exterior. Aprovechan ese cambio de dirección sensacionalmente el de Ingenio para anotar. Dos arriba para el Atlético de Madrid. Esférico para que juegue Joan Cañellas, dejado para Quino Lazzaro. Cañellas, se desdobla Jonas Kalman. Esférico para Nicolai Markusen, se eleva el lanzamiento. Y lo mismo que decíamos antes de Ángel Montoro. Después la base de ese juego combinativo, el desdoblamiento del extremo. Fíjate cómo fija Joan Cañellas y la llegada en carrera. Imposible para Daniel Saric. 9-6 en el luminoso, esférico para Dani Sarmiento. Hay bola para Montoro. Recibe Raúl, Dani. Juega Montoro con el pequeño de la saga. La acción de Raúl metros. Entre Ríos. Fantástica la acción de Raúl. Y los 7 metros. Bueno, ha sacado de cuadro. Sí, completamente ese stop. Lo importante, la parada, el boten con cambio de dirección. Bueno, bueno. Sensacional Raúl Entre Ríos. El lanzamiento de 7 metros. Y es que sobre este 40-20, insistimos, hay un volumen de talento muy notable. Anda Savanovic al marco. Siarey Rutinka en la ejecución de este lanzamiento de 7 metros. Allá va el bielorruso. El tanto de Siarey Rutinka. Muy seguro desde los 7 metros el bielorruso. Ahí hemos seguido la acción directa. Como bate Anda Savanovic. Venga. Balón para Joan Cañellas. Recibe Quino Lazzarov. Roberto García Parrondo con Quino. Bola para Nicolai Markusen. Enviando para Joan Cañellas. Julen para Markusen. Y este con Quino Lazzarov. Envía para Nicolai Markusen. Se eleva. Deja para Quino. Lanzamiento de Quino. La respuesta de Dani Saric. Esférico para Víctor Tomás. Cartulina amarilla para Sorando. Ahí se disculpa el internacional francés. Llegó un poquito tarde. Desplazó a Markusen, muy bien los colegiados permitiendo la ley de la ventaja, han amonestado Sorando después de que ejecutara el lanzamiento Quino Lazzarov.
sin otorgar en este caso ventaja al infractor. Ahí vemos repetida la acción y Darín Saric, que se ha ido de nuevo, se ha anticipado deteniendo el lanzamiento de Kiro Lazarov. La bola para que juegue Ángel Montoro, dejando para Dani Sarmiento. Busca Raúl Entre Ríos. La bola para Víctor Tomás. El lanzamiento de Víctor Tomás. Espectacular, Víctor Tomás. Bueno, bueno, se ha caído. Vamos a verlo repetido porque es fantástico. Ese lanzamiento. Bueno, llevamos 19 minutos. Estamos viendo goles. Estamos viendo goles. De auténtico mérito. Aquí está desatado el talento. El esférico para Nicolai Markussen. Se desdobla Yunas. Recibe Joan Cañellas. El lanzamiento de Joan. Respuesta Saric. Esférico para Cedric Sarandó, que juega con Víctor Tomás. El balón para el pequeño de la saga, el tanto de Raúl Entre Ríos, 9 iguales. Sensacional el tanto de Raúl Entre Ríos. Desde luego. De verdad que... Cartulina amarilla ahora por esa acción defensiva de Raúl Entre Ríos. Estábamos comentando el tanto de Raúl después del contacto. Ese gesto que tiene para esconder el brazo para que el defensor no pueda llegar a contactárselo. Ahí vemos ese agarrón de camiseta, es lo que ha valido pues la cartulina amarilla para... Voy a decir una cosa, Alberto, pero hoy creo que también se tiene que premiar la mejor jugada de la final. Bueno, pues de momento complicado, ¿eh? Pues de momento el tema está... El jurado de dicho premio lo tiene complicado. Va a tener que tirar de vídeo, ¿eh? Juega Joan Cañellas, recibe Nicolai Markussen. Joan Cañellas, recuperación de Sarandó. Juega Raúl Entre Ríos, hace volar ese balón buscando a Víctor Tomás. La bola que se va a perder, más allá del 40-20. Balón para el Atlético de Madrid. Esférico para Nicolai Markussen. Dejado para Joan Cañellas. Allá va Joan, se eleva. Fijando para que aparezca Lazarov. Lanzamiento de Markussen, el tanto de Nicolai Markussen. Bueno, bueno, de nuevo otra arrancada en carrera después del cruce de Joan Cañellas. Kiro Lazarov que fija y vemos repetida la acción. Y arranca en carrera y a un paso, fíjate dónde coloca el balón. Bueno, bueno. Estamos asistiendo a un recital ofensivo en los últimos minutos de proporciones... Bíblicas, que te gusta decir a ti, ¿eh? Esférico para Ángel Montoro. Hay balón para Raúl Entre Ríos. La bola para Montoro, Raúl. Entre Ríos en el lanzamiento y lo de Raúl Entre Ríos. Bueno, ha pasado el magisterio al doctorado. Porque, fíjate la acción, el amago, el cambio de dirección, se pausa, lanzamiento con pies juntos, de parado. Creo que después de este puñado de acciones no hacía falta. Pero ayer dijo Alberto Uriol, es una verdad como un templo. Y es que es uno de los mejores centrales del mundo. Y creo que como eslogan valen estas imágenes, simplemente. El intento de Nicolai Markussen. El balón es para el FC Barcelona Intersport. Esférico para Ángel Montoro. Montoro que filtra bola, aparece Nodesbo. Lanzamiento de Nodesbo que se ha marchado desviado. Y balón para Joan Cañellas. Juega Younes Kalman. Joan Cañellas. Uy, mira que cuando arranca el partido hay bueno, una... Tiene pausa, se repite un mucho ritmo. Que es el último partido, que los jugadores llegan... Muy cansados, pero cuando están en el 40-20 todo eso desaparece. El partido se convierte en una guerra en el mejor de los sentidos. Y desde luego ver el potencial. Va a haber dos minutos, se va a decir. Y creo que es la segunda de Nodesbo. Es la segunda de Nodesbo. Y además es que ahora se agachó Joan Cañellas en ese cambio de dirección. El brazo izquierdo de Nodesbo fue al cuello del jugador catalán. Ahí vemos repetida la acción, como ahí llega tarde y ese... Hombro izquierdo, ese brazo izquierdo. Nos ha valido la que me equivoco. Si no me equivoco, la segunda exclusión de Nodesbo. La superioridad se da para Atlético de Madrid. Rápidamente doble pivote. Dispone en cancha Salah Dusevallev. Estimos en primera persona del canto de Nicolai Markussen.
Hemos repetido la acción, la fijación para la penetración del gigantón danés. Y el Fútbol Club Barcelona que ataca en inferioridad. Nos apuntan que es el primer tanto que falla, no desbo en esta Copa Sobal. Lleva 9 de 10 el pivote danés. Sí, pues 9 de 10 tampoco está mal, ¿eh? No, no. La intervención de Magnus Dahl. El esférico para Marius Jurkevic. Juega Marius, pausando el ataque, jugando con Xavi Barachet. Vendrán los cambios. Sienta Goyun Barachet. Superioridad numérica del Atlético de Madrid, más de un minuto. Ancora de nuevo. Recibe Ivanova. Ancora de nuevo. Recibe Ivanova. Lanzamiento de Roberto. El tanto de Roberto García Parrondo. Aprovechando el Atlético de Madrid la superioridad numérica. Sacándole provecho, llevando esa distancia hasta los dos goles. Ahí vemos las penetraciones sucesivas. Buscando esa superioridad por el extremo en el que Roberto vuelve a batir a Saric. Todavía 34 segundos de superioridad para las huestes de este hombre. De inferioridad para las de Xavi Pascual. Esférico para Dani Sarmiento, jugando con Raúl Entre Ríos, Víctor Tomás, aparece Dani, encuentra Ángel Montoro, lanzamiento de Ángel Montoro que ha reventado la portería y el tiempo muerto que ha solicitado Jalan Dusevallev para encarar los próximos 5 minutos y 6 segundos, instrucciones, escuchamos. 18 segundos son más Yunas. Ivano en el centro, solo con un pivo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama? No, Ivano no, Cañi, Yunas, Cañi, Nico, cambiáis, Kiro, Roberto y Yule. Entre dos y tres, para que vayas, tú vete a lanzar hasta el segundo poste. Si no sale, tira, sin miedo. Yo en dos y tres de allí, Nico ahí, Kiro. No cruces bajo ningún concepto. Si no puedes, sacamos en cruce a Kiro en el último momento. Primero aguanta. Aguanta, ¿de acuerdo? Las indicaciones de Talán que ha pedido este tiempo muerto para apurar los 18 segundos que tiene todavía de superioridad numérica. Preparando una jugada. Y segunda intervención, por cierto, de las animadoras oficiales, las Dream Cheers, que hoy tienen, por cierto, una baja. También hay lesionados en los Rangers. Está Sara viendo la pista, viendo a las compañeras desde la barrera. Nunca dejas de sorprenderme lo bien informado que estás de estas cosas, claro. Bola para Martín Stranowski. Saric. En esa acción que buscaba Talán. Para el lanzamiento de Nicolai Markusen. Y ya con igualdad numérica juega Dani Sarmiento. Balón para Montoro. Raúl Entre Ríos. Recibe Ángel Montoro. Se eleva Ángel. Envía bola. No desbola. Acción de Ángel Montoro. Sensacional. No nos cansamos tampoco de comentar la progresión de Montoro. Fíjate cómo se eleva ahí arriba. Cómo atrae la atención de toda la defensa rojiblanca. Y el tanto en la asistencia posterior de Jesper Bryan, no desbo. 12-11 en el marcador, esférico para que juegue Kiro Lazarov. Hay bola para Joan Cañellas. Recibe Markusen, bola Kiro, Kiro para Joan. El balón para Cañellas. Y balón para que juegue la carrera Miriam Morros, enviando esa bola, jugando con Martín Stranowski. Esférico para el Atlético de Madrid. Juega Nicolai Markusen, dejando para Kiro Lazarov. Se eleva Kiro, bola a la madera. El balón es blaugrana. Un Xavi Pascual que pide calma a Daniel Saric. Quiere que se produzcan los cambios, que se pause un poquito el ritmo. Y balón para que juegue Ángel Montoro. Bola para Raúl Entre Ríos. Montoro enviando para Víctor Tomás. Raúl Entre Ríos, dejando para Dani Sarmiento. Hay bola para el pequeño de la saga, que estrella su lanzamiento en la madera. Esférico para Joan Cañellas. Juega con Xavi Barachet. La acción de Barachet. Enviando bola para Joan Cañellas. Para Marius Jurkevic.
acción del polaco. Sienta para Shed, lo hace Jakub Gojun. Todo el mundo aprovecha para efectuar los cambios, ataque-defensa. Martín Stranowski mantiene esa posición de avanzado al estar Dani Sarmiento en el exterior izquierdo. Habría entonces sistema defensivo Fútbol Club Barcelona, el 5-1. Dos y medio para bajar el telón del primer periodo. Esférico para Joan Cañellas. Joan que envía para Nicolai Markusen. Empujado por Martín Stranowski. Dos minutos para Martín. Se respondió al primer cruce, llegó un poquito tarde, empujó. Tiene los colegiados que con la suficiente fuerza para merecer esa exclusión. Y vemos ese empujón, que es lo que han castigado los colegiados con los dos minutos del internacional eslovaco. Ya viene desde ayer esto, ¿eh? Y la superioridad será de nuevo para el Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona que no recuperará el excluido hasta que apenas resten 22 segundos para el cierre del primer periodo. Es la tercera exclusión de Fútbol Club Barcelona Intersport. Las dos anteriores para Jesper Bryan, no desbo por ninguna del Atlético de Madrid. Bola para Quiro. Quiro busca a Roberto. El balón será se para escapó a Roberto. Balón para Dani. De ese balón que se le ha escapado a Roberto. Que Talán protesta porque Talán estaba diciendo que se le escapó el balón a Roberto, que pero golpeó primero en el pie de Dani Sarmiento y luego posteriormente en el de Roberto. El caso es que los colegiados han dado la posesión al Fútbol Club Barcelona Intersport, que recordemos está en inferioridad numérica. Y que lo estará durante el próximo minuto 25 segundos. Juega Ángel Montoro. La acción de Montoro, la falta que sufre el toledano. El golpe franco. Aquí lo vamos a ver repetido. Pues sí, la repetición se le escapa. De Dani. Que lo hemos comentado muchas veces que esa acción, si golpea el balón por debajo de la rodilla, se sanciona golpe franco. Y ahí cuando se le escapa el balón a Roberto, pues parece que sí que pega en la tibia de Dani Sarmiento. Y luego posteriormente sí que es verdad que pega en el de Roberto. Vemos el tanto de Juanín García Lorenzana sin mucho ángulo, pero luciendo su descollante talento. Dos iguales. Quiro que envía balón buscando a Ángel Romero. El tanto de Ángel. Y el Atlético de Madrid que aprovecha esta superioridad numérica. Y estuvo a punto ahí de interceptar ese pase Raúl Entrerríos, que se había ido atrás, pero aguantó hasta el último instante. Y no era ni mucho menos ese lanzamiento sencillo para Ángel Romero, que batió a Daniel Saric. Juega Raúl Entrerríos, jugando con Dani Sarmiento. 20 segundos para que haya igualdad numérica. Menos de 40 para llegar al descanso. Juega Raúl Entrerríos. Lanzamiento de Raúl. Respuesta de Magnus Dahl. Pero hay falta. Golpe franco. Balón blaugrana. Prepara variaciones también Xavi. Sí, va, los 25 segundos que resta. Porque va a recuperar. Ahora mismo lo hace al... No desvío. Excluido Guadalajara América. No desvío la cancha. Juega Dani Sarmiento. La acción de Dani. Falta. Son 10 segundos exactamente los que restan, según el electrónico del pabellón Astravesas. Se sienta Dani a la cancha, Mikel Aguirre Zabalaga. A jugar, insisto, en los últimos segundos del primer periodo. Y con balón que pondrá en movimiento, no desbo. No desbloque, envía, aparece Ángel Montoro, se eleva Ángel Montoro. La falta de Mariusz Jurkiewicz. Y el golazo que acaba de anotar. Bueno. Jesper Bryan, no desbo. Vamos a verlo repetido. Espectacular el tanto de no desbo. En la última de las acciones. Este que vamos a ver. Después de la infracción sobre Ángel Montoro. Protestaba el banquillo rojiblanco al entender que el golpe franco había sido a mayor distancia donde se le había efectuado el golpe franco a Montoro. No desbolo tiene un poquito más adelante. Los árbitros han dado validez y ponen punto final maravilloso a estos primeros 30 minutos de balonmano que hemos visto. Ciertamente, 30 minutos absolutamente deliciosos de balonmano, que ha tenido absolutamente de todo y que sobre todo tiene la igualdad que también refleja el electrónico. 13 iguales, una pausa, un respiro.
y vamos a analizar precisamente estos fantásticos 30 minutos de balonmano que ponen el punto y final, de hecho, la disputa de esta final de la Copa Sobal al año 2012 en el mundo del balonmano. Tiempo de descanso en esta finalísima de la 23ª edición de la Copa Sobal de Balonmano, cita entre los conjuntos de Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona Interesport, en un primer periodo absolutamente extraordinario y donde creo sinceramente que es un colofón soberbio a lo que ha sido este año 2012, con un partido que está enfrentando, que está midiendo a los dos mejores equipos del presente en el balonmano nacional y que, repito, y no sé si Alberto está de acuerdo conmigo, pero creo que ha respondido a las expectativas. Hablábamos antes, es el último partido del año, los equipos llegan castigados, pero en el 40-20 nadie se está ahorrando un gramo de esfuerzo, ¿verdad? Desde luego, y no por conocido, deja de sorprendernos los primeros 30 minutos de esta apasionante final, que han dejado detalles de muchísima calidad, con algunas de las jugadas más vistosas de todo el año y sobre todo con una intensidad, con una agresividad propias de un partido de estas dimensiones. Esperemos que los segundos 30 minutos nos dejen al menos los mismos detalles, la misma calidad y la misma intensidad por parte de ambos contendientes, que desde luego la final, esta final de la Copa Sobal, se lo merece. Ciertamente que se lo merece, viendo las imágenes, ese puñado de imágenes absolutamente deliciosas para muestra un botón, ese pase fantástico, maravilloso de Ivano Balic. También ha habido alguna acción fabulosa de Raúl Entre Ríos, pero es cierto que cada una de estas acciones, la colección de detalles que nos ha dejado el partido, sumado al volumen de juego, a la igualdad, creo que es, repito, el mejor colofón que puede haber hasta el año 2012, con un partido entre dos equipos. Se hablaba de que a priori el hecho de que el equipo azulgrano hubiese conseguido la victoria en los dos partidos disputados ya entre estos dos equipos podía ser un precedente, pero da la sensación de que se están jugando todos el todo por el todo. Y repito, es un gran partido de balonmano y está engrandeciendo la disputa de esta Copa Asobal. Que además resuelto con un árbitro que pitó la final. André Guarín. Viendo ese lanzamiento de Raúl, insisto, que da la sensación de que si hubiese que destacar, hoy que se va además a premiar a la mejor acción del partido, da la sensación de que va a ser un elemento complicado de elegir. El Atlético de Madrid se ha manejado bien en muchos momentos, pero el Fútbol Club Barcelona en ningún momento, después de un comienzo complicado con un 5-1 en el parcial inicial, ha reaccionado, ha remontado, ha ajustado mucho más su entramado defensivo, que es uno de sus principales pilares, y ha equilibrado mucho más las cosas. El equilibrio final ha llegado con el último tanto logrado por Jesper Bryan Nodesbo. Y quien ya me acompaña en este set es uno de los responsables, y a buen seguro, sobre todo porque un evento de este tipo también luce mucho más cuando el partido es así, así de brillante. Es el alcalde de la ciudad de Vigo, Abel Caballero. ¿Cómo estás, Abel? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, supongo que un evento, repito, deportivo todavía es más hermoso si el evento, si el deporte en sí, si la disputa del acontecimiento es tan brillante como lo que estamos viendo, ¿verdad? Sí, está siendo un partido excepcional, ¿no? Hubo un momento que parecía al empezar que el Atlético se iba a escapar, pero el Barcelona no lo dejó, se le echó encima. Y es la tensión de gol arriba, empate, gol abajo, es fantástico, ¿eh? Hay un ambiente excepcional aquí hoy. Sí, y además un ambiente que acompaña el hecho de que durante estos últimos días, durante estos dos días, se han citado en las travesas los cuatro mejores equipos del balonmano español, que es mucho decir. Bueno, yo como soy así, los cuatro mejores del mundo. Es decir, no hay nada mejor que esto, ¿no? Apoya tu osadía. Seguramente es imposible, lo hablaba con el presidente de Asebal, ¿no? Es imposible repetir un partido como el que se está viendo aquí ahora, ¿no? Los dos mejores equipos del mundo empatados en tensión absoluta, en progresión, cada vez jugando mejor, sin dejar que nadie se escape, absolutamente soberbio. Lo estamos pasando en grande. Y además últimamente Vigo está disfrutando de balonmano y de mucha calidad, no solo por la que ofrece Academia Octavio, sino también porque se ha convertido este escenario en asiduo para la disputa de la Copa Sobal. Es la tercera edición ya, ¿eh? Sí, la tercera vez, nos gusta. Vamos a tratar de seguir trayendo eventos europeos aquí a Vigo y hacer el balonmano. En Vigo tiene mucha afición, mucho seguimiento. Hay miles de chicos que practican balonmano y esto nos gusta especialmente porque es una forma de hacer deporte base, porque los chicos y las chicas siguen a sus líderes, que son estos aquí hoy. Sí, además Galicia, Vigo en este caso, pero por extensión Galicia, tiene una vinculación con el mundo del balonmano
tremenda, ¿eh? La cantidad de equipos de... Y de tradición. Hubo un momento en que en la primera división había creo que 5 equipos gallegos o 6 de un total de 12 o 14. Y ahora se mantiene, hombre, los mejores somos los de Vigo, claro, esto es natural, pero nos gusta mucho. El balonmano tiene arraigo y vamos a seguir tratando de mantenerlo. Y qué importante es el hecho de que en estos momentos que estamos viviendo, que estamos sufriendo, se apoye deportes, eventos deportivos. Si no, se va a caer, ¿no? El patrocinio privado está muy difícil. Muy difícil, las empresas lo pasan mal, se tienen que ir, aún así hacen un esfuerzo. Entonces lo tenemos que hacer desde las instituciones públicas, porque yo creo que es muy importante mantener el deporte, este deporte de élite, porque detrás de él vienen miles y miles de chicos y chicas que quieren practicar deporte también. Entonces merece la pena como espectáculo, como deporte de élite y como potenciación de deporte de base. Sí. Esa es nuestra política aquí. Es lo que iba a decir, que además retroalimenta. El hecho de que organices un evento de esta magnitud siempre te permite el hecho de que anima mucho más a la participación, a la práctica del deporte, a la juventud, que supongo que también es el fin último que tiene que tener el hecho de aventurarse a ello, ¿no? Sí, es lo que nos gusta, ¿no? Aquí que en colegios y que en institutos y que en asociaciones se practique balonmano, y no exagero, pero bastantes miles de niños lo practican en Vigo, es el objetivo de nuestro ayuntamiento, ¿no? Y esto ayuda sobremanera a mantenerlo vivo. ¿Me promete que no será la última vez? No, seguro, mientras yo esté aquí, que voy a estar para rato, no será la última vez. Le tomo la palabra, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Con Alberto Urdiales está con un protagonista, porque también queremos ocuparnos de la labor arbitral, que últimamente está dejándonos también muchos éxitos, ¿no es así, Alberto? Pues sí, efectivamente, estamos con un olímpico de lujo, que es Rodrigo Costas, presidente del Comité Nacional de Árbitros. Rodrigo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, coméntanos un poco qué buen momento viven nuestros árbitros, por lo menos a nivel internacional. Bueno, me tienes que permitir que diga que estamos disfrutando en Vigo de un espectáculo de balonmano inigualable. Creo que es una final que muy pocas veces podemos ver con tanta calidad. Respecto al tema arbitral, pues hombre, también los árbitros están contribuyendo a que el espectáculo sea el mejor posible hoy. Y la verdad es que el balonmano español está en un momento dulce, porque en el año 2011 y 2012 hemos pitado la final del Campeonato del Mundo y este año pues hemos pitado la final del Campeonato de Europa femenino, con lo cual en 2 años tener esos éxitos yo creo que es algo que el balonmano español pues se ha ganado. Bueno, y además hoy John y Javier Álvarez de celebración también. También porque han estado en un curso internacional, ya eran árbitros europeos y han estado en Suiza y han conseguido la escarapela IHF, con lo cual tenemos 3 parejas en la élite que difícilmente se da en Europa, salvo Dinamarca y nosotros. Tenemos 3 parejas cada país y somos de los pocos en Europa, en el mundo. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y que todo siga mejorando. A vosotros, muchas gracias. Por cierto, solamente un apunte, esto personal o compartido, como ustedes quieran. Dar las gracias a la Asociación de Entrenadores de Balonmano, que esta mañana ha querido distinguirnos, tanto a Alberto Urdiales como a mí, reconocimiento por la difusión del balonmano, una difusión y un reconocimiento que quiero hacer extensivo a todos y cada uno de los integrantes de cada uno de los operativos de Televisión Española a la hora de intentar contarles este maravilloso deporte que es el mundo del balonmano. Así que va por todos vosotros y va para todos vosotros cada uno de los fragmentos de ese reconocimiento. Las mejores imágenes del primer periodo para vivir el desenlace de los últimos 30 minutos de Balonmano 2012, el duelo entre Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona Intersport. A punto de comenzar la segunda mitad, insistimos, 13 iguales en el marcador, 30 minutos nos quedan, Alberto, si es que no hay que acudir al tiempo de prolongación, pero a este año balonmanístico 2012 le restan 30 minutos y tiene pinta de que pueden ser de lo más intenso. La primera bola para el Atlético de Madrid, quien recibe esférico es Ivan Ovalić, dejando para Junior Aguinagalde, bola para Kiro Lancharov, Kiro enviando para Ivano.
Balic. Haciendo la falta de Cedric sonando. Golpe franco. Hola, rojiblanca. Recibe Nicolai Markussen. Markussen que envía para Julen. Intenta girarse Julen. Lanzamiento al tanto de Julen. Aquí en Galde. En esa acción 2-2, como siempre desde el exterior, Víctor Tomás se puso en la posición de avanzado. Ahora sí, siguió buscando ese juego de 2-2 hasta ese pivotaje que hemos visto de Julen Aguinagalde. La falta ahora en el ataque blaugrana. Esférico para Cedric Sonando, que juega ya con Sergi Rutenka. Recibe Ángel Montoro. Bola para Raúl Entre Ríos. Rutenka. Recibe Montoro. Bola Rutenka. Acción de Sergi Rutenka. Bola para Magnus Dahl. Esférico para Koga y Xavi Barachet en la contra. Llega la carrera, va al suelo Jurkevic. El lanzamiento de Barachet, bola al travesaño. Hay falta, entienden los colegiados. Sí, en la acción previa además se ha hecho daño Jurkevic. En esa acción de contraataque. Está doliendo Mario Jurkevic. Que se recupera. Efectivamente, Alberto, por cierto, te has acostumbrado a recibir premios, ¿eh? Desde que estoy contigo, claro. Eso también, no nos vamos a engañar. Dice el refrán que hay quien buena almorzarena. Efectivamente. Habrá balón para el Atlético de Madrid. El esférico que pondrá en movimiento Julen Aguinagalde. Hay bola para Markussen. Ivanovalic, Kirilatsarov. Bola para Markussen. Ivano, lanzamiento de Ivanovalic y falta sobre el croata. Y el golpe franco en esa acción. Habrá que secar la zona donde ha caído el Ivanovalic, el genio croata. Y será el equipo rojiblanco quien ponga ese esférico en movimiento. Ha tomado de la delantera al inicio de esta segunda mitad con ese tanto de Julen Aguinagalde. Bola para que juegue Kiro Lanzanov, enviando para Ivano Balic. Bola para Markussen. El danés que se eleva, deja para Ivano. Ivano para Markussen. Markussen que busca a Julen. Esférico que captura Dani Saric. Que juega con Raúl Entre Ríos, enviado para Víctor Tomás. Víctor que devuelve para Raúl. La acción de Raúl encontrando autopista. La falta que le señalaban a Roberto García Parrondo. Estuvo rápido en la ayuda desde el exterior el internacional madrileño, impidiendo la posibilidad de penetración para Raúl Entre Ríos. Bola para Montoro. Raúl, Ángel Montoro. Raúl Entre Ríos. Enviando bola para Juanín, esférico para Rutenka. Montoro que abre, Víctor Tomás. Recibe Montoro, Montoro que se eleva. Juega con Rutenka. Rutenka va al suelo y va a haber dos minutos para Xavi Barachet. Vamos, el gesto del colegiado de Javier Álvarez con esa de agarrar la camiseta. La exclusión del internacional galo. Repetida la acción con la que ha sido castigada el internacional Xavi Barachet. Y balón para que juegue el equipo azulgrana en superioridad numérica. Recibe Ángel Montoro. Montoro que juega con Raúl Entre Ríos. La falta. Iba a ver. Cartulina amarilla. Para Talando Sebayev. Por las protestas. El preparador kirguiso que ha visto esa cartulina amarilla. Recordemos, superioridad numérica para Fútbol Club Barcelona en 3-4. Recibe Rutenka, encontrando a Víctor Tomás en el extremo. El tanto de Víctor Tomás. Se pone las tablas en el marcador. Hemos repetido el tanto. Sensacional el tanto de Víctor Tomás, buscando ese espacio en el ángulo largo. No era sencillo, no tenía mucho ángulo, pero Víctor Tomás, que también hizo ayer una sensacional primera semifinal. Sin lugar a dudas, con camisola de portero, jugador comparte sobre la pista, Jonas Kalman. Esférico para Nicolai Markussen. Recibe Ivano Balic. Balic que envía para Roberto García Parrondo. Roberto para Quiro, recibe Nicolai.
Markussen, la acción del Junco danés, sufriendo la falta, golpe franco. Bola para Markussen. Se eleva Markussen, el latigazo del danés que se ha estrellado contra el travesaño. Y hay bola para Fútbol Club Barcelona Intersport, que juega el contragolpe. Aparece error entre Ríos, rapidez en el repliegue atlético. Se sientan Viran y Eduardo Gurbindo. Comparecen Ángel Montoro y Siarey Rutenka. Vemos la efectividad de los lanzamientos, 56. Ambos equipos, 14 de 25 ambos equipos. Bola para Víctor Tomás, que recibe. Y por el ángulo corto pone por delante del marcador a Fútbol Club Barcelona Intersport. Sensacional el pase desde el lateral contrario, fíjate. De Raúl. Raúl entre Ríos, cómo abre espacios, cómo lleva a su oponente hacia zona exterior para posteriormente dar ese pase milimétrico a Víctor Tomás. Desde el 0-1 no estaba por delante en el marcador el equipo blaugrana. Igualdad numérica. Ahí bola para Ivano Malic. Ivano que intenta enviar buscando a Julen. Hay falta sobre Julen. Falta de Viran Morros en la acción sobre el pivote Irundarra. Y jugará de nuevo Balic, que envía para Nicolai Markussen. Ivano Balic recibe Kiro. Ivano Balic, acción de Ivano Balic. La falta que comete Eduardo Gurbindo, golpe franco. El Atlético aguantando, pausando, recupera ya jugador excluido. El balón para Ivano Balic, enviando para Nicolai Markussen. Markussen que abre buscando extremo. El pase no fue bueno. Colegiado que es posesión para Fútbol Club Barcelona Intersport. Cancha Jurkevic y Jakob Goyun. Jugará Ángel Montoro. Recibe Rutenka. Habían todos los hombres de ausentes en el partido de hoy. Antonio Díez y José Javier Hombrados. El tanto de Ángel Montoro. Como fijó en esa acción al primer paso, posteriormente se elevó. No se ha visto repetida la acción. Falta de Cedric sonando. Ahora lo vemos. Ese tanto de Ángel Montoro y renta de dos para Fútbol Club Barcelona Intersport. El esférico para Ivano Balic. Juega Ivano. Y van encontrando espacio, sufriendo la falta de Eduardo Gurbindo. Y golpe franco. Bola para Markussen, se eleva Markussen. La recuperación azulgrana que monta contra golpe. Aparece Juanín García Lorenzana. El lanzamiento de Juanín, el tanto del equipo azulgrana. 14-17, 3 arriba para Fútbol Club Barcelona. El golpe franco buscó el saque rápido de centro. Se produce relevo entre Joan Cañellas en la dirección. Y el parcial, si no me equivoco, de 4-0. El balón para Joan Cañellas. Joan que envía, intenta enviar esa bola buscando a Nicolai Markussen. El esférico es para Eduardo Gurbindo. Bola para Miran Morros. La bola para Juanín García Lorenzana. Y muy atascado el Atlético Madrid en el inicio de esta segunda mitad después de haber tomado la delantera. Duda, ese puesto 14-13. Y luego ese partido que tú apuntabas de 0-4. Ahí vemos las pérdidas: 7 del Fútbol Club Barcelona Intersport por 11 del Atlético Madrid. Muchas de las cuales, por cierto, han sido la segunda mitad. Los de ellas en el inicio de esta segunda mitad, lo que le ha permitido a Fútbol Club Barcelona Intersport adquirir esa ventaja en el marcador. El tanto de Raúl Entre Ríos, que sigue impartiendo magisterio, 14-18. Pues esa acción que se pausa delante de la defensa, no recibe contacto, la velocidad a la que ejecuta ese lanzamiento con el apoyo de ambos pies en el suelo, estando completamente estático, donde hay relevo en la portería roja y blanca. Se sienta Dal a la cancha, Adnan Savanovic. Manus Dal lleva unos paupérrimos 15%, 3 de 17. El envío de Kiro, la recuperación de Juanín García Lorenzana, que juega con Raúl Entre Ríos. Recibe Juanín de nuevo en la contra, lanzamiento al tanto de Juanín García. Y el equipo azulgrana que ha puesto velocidad de crucero. Y el parcial que sigue aumentando. De 0-6. La bola para Kiro Lazarov. Ahí bola para Markussen. Y el balón es para el equipo azulgrana.
intervención de Daniel Saric, se fue abajo. Ahí vemos la acción anterior, el robo de balón de Cedric Sorando y el contraataque de Juanín. Bola para Montano, recibe Raúl Entre Ríos, dejando para Rutenka. Hemos repetido el último tanto de Juanín García Lenzana. Bien, juega ya Cedric Sorando, el tanto de Cedric Sorando. Y Talán que ya va a solicitar el tiempo muerto, el parcial de 0-7. Pasado de ese 14-13 a 14-20. Y vamos a escuchar. No, no, 6-0, no, 7-0. De 14-13 nos vamos a 14-20. ¿Por qué? Porque estáis protestando cualquier acción. Vosotros jugar lo vuestro, no andando. Y bueno, yo te digo, hazme doble cruce rápido. Hazme Blake. De extremo dentro, Blake. Empieza a pintar tú uno contra uno. Con pivote entre dos y tres, no solo entre uno y dos. Ahora juega Cañi de lateral, Ivano. Tú defenderás. Xavier, Roberto. Cañi, Ivano, Julian y Yunas. Balance defensivo. Seguimos, balance defensivo. Cambiamos a Julen de momento por Iaco. Hay tiempo, vamos, son 20 minutos. Nos 20 minutos con él. Vamos, Aleti. Concretamente 20:54 le restan para alcanzar el cierre del segundo periodo. Hemos repetido el tanto de Cedric Sorando. Viento palmas el público asistente con la intervención de las Dream Cheers. Balón para el Atlético de Madrid. Esférico para que juegue Julen. Regresado a pista este hombre, Ivano Balic. Jugando Xavi para Xet. Bola para Roberto García Parrando. El esférico para Joan Cañellas. Recibe Ivano Balic. Bola para Xet. Ivano. Balic con el esférico, enviando para Barachet, dejando bola para Joan Cañellas. Falta que sufre Joan Cañellas, golpe franco. Y trabajando con mucha intensidad, ha aumentado. Ha aumentado la intensidad el equipo azulgrana en defensa. Los contactos, el trabajo en basculación, las ayudas. Está costando un mundo al Atlético de Madrid encontrar posiciones claras de lanzamiento en esta. Bueno. Pase de Balic, intervención de Daniel Saric. Bola para Juanín García Lorenzana, lanzamiento de Juanín, Adnan Savanovic. Bueno, pues dos sensacionales intervenciones. El pase prodigioso de Balic. Aquí lo vamos a ver repetido, fíjate cómo se lleva, salta el pase por detrás de la cabeza. Pero ahí Daniel Saric, rapidísimo. Y Savanovic. Los brazos en el intento de Juanín García. Su primera intervención. Bola para Ivano Balic. Recibe el mago de Split sufriendo la falta, golpe franco. Le ha dado golpe franco en esa penetración de Ivano Balic. Y jugará Jürgen Aguinagalde. Con Ivano Balic. Recibe Barachet. La bola para Joan Cañellas. Barachet. La acción de Xavi Barachet, sí. El tanto del francés. Qué bonita la acción en finta de Xavi Barachet. Zafó del marcaje defensivo de Raúl Entre Ríos. Y vamos a ver. En esas acciones, además, con el pivote fuera del juego 2 contra 2, siempre el defensor lateral está más pendiente de la salida por el punto fuerte, aprovechando ese bloqueo del pivote, pero ahí estuvo muy listo Xavi Barachet buscando el punto débil, superando a Raúl Entre Ríos. La bola para Rutenka. Ha caído sobre la pista Raúl Entre Ríos. Se sienta Cedric Sorando. Aparece Jesper Bregando, Desbo. Hay que secar la pista, la zona donde ha caído el fantástico jugador asturiano. El centro de la defensa rojiblanco que dialoga. Después de que los 10 primeros minutos el equipo azulgrana haya aumentado la intensidad con recuperaciones, con robos y pudiendo correr. Esférica para Montoro, bola para Raúl. La acción de Entre Ríos encontrando a Montoro, lanzamiento de Ángel Montoro. Aunque tanto que no sube el marcador cuando juega para Balic, encontrando para Xet, Roberto García Parrando, Xavi Barachet, el tanto de francés. Hay dos acciones consecutivas de Xavi Barachet. De nuevo de lleno al Atlético de Madrid. Vemos repetida la acción. Efectivamente, y se ve como pisa con el pie izquierdo al impulsarse. El
toledano, Ángel Montoro. Y cuatro de renta en todo caso para el equipo azulgrana después de ese atisbo de recuperación rojiblanca. Esos dos goles, el parcial de 2-0. El esférico para Nadesbo, el tanto de Jesper Brian Nadesbo. Le había detenido en primera instancia Andan Chabanovic el lanzamiento de Rutenka. Pero el rechace, y vemos repetida la acción, capturado por Nadesbo, que sí que no perdona. El de la posición del pivote. 16-21. La bola para Ivanovic. Jugando con Xavi Barachet. Ivano. Ay, bola para Joan Cañellas. Ivanovic. Cañellas recibe para Shed, se eleva, dejando para Ivano Balic. Falta que sufre Ivano, golpe franco. Juega Julen con Joan Cañellas. Arranca Cañellas, se encuentra extremo, Jonas Kalman en lanzamiento. El tanto de Jonas Kalman. Muy bonita la acción, se marchó de su oponente sobre el bloqueo de Julen Aguinagalde ante la ayuda desde el exterior de Víctor Tomás. Optó por el pase directo y ahí encontró el espacio por el ángulo corto y Jonas Kalman. 1-7-2-1 en el marcador. Y cuando juega Raúl Entre Ríos, enviando para Rutenka. Bola para Ángel Montoro. Siaray Rutenka. El lanzamiento de Siaray Rutenka. Respuesta de Andan Savanovic. En la contra, quien aparece es Jonas Kalman. Enviando balón, buscando a Roberto García Parrondo. Había caído Roberto. Pero cayendo ha conseguido forzar ese lanzamiento. Bueno, yo he podido verme, se ha levantado. Hemos repetido la acción. El pie izquierdo rapidísimo. Savanovic abajo. Se ha hecho daño Roberto, ¿eh? Sí, 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 en esa acción. Roberto García Parrondo en ese contragolpe trepidante que finalmente... Sí, se lleva la mano derecha a la zona del aductor. Okay. Rápidamente el doctor Luis González. Este tanto tiene visos de convertirse en uno de los mejores. Sí, bueno, hoy, insisto, va a ser complicado. Está siendo complicado. Balón para que juegue Ángel Montoro. Enviando para Rutenka, la acción de Rutenka. Falta de Rutenka. Con la falta sobre Rutenka y los dos minutos. Wow, wow. Marius Jurkevic se va hasta el centro del campo. Los dos minutos para Marius Jurkevic. La primera exclusión para Marius. Para el internacional polaco. Y superior América para el Fútbol Club Barcelona. La bola para Raúl Entre Ríos. Raúl para Montoro. Abriendo para Víctor. Recibe Ángel Montoro. El brazo arriba de los colegiados. Rutenka enviando bola a Nadal con el lanzamiento. El intento de Nadal porque se marcha lamiendo el poste. Y bola para Ivano Balic. Juega Xavi Barachet. Tan característico. Bola para Joan Cañellas. Se pausa, recordemos, el Atlético de Madrid en inferioridad. Vamos a llegar al Ecuador de esta segunda mitad. Minuto 25 segundos todavía en desigualdad numérica. Justo. Camisola de portero jugador a la cancha, Jonas Kalman. Que no lleva la camisa tuneada, ¿eh? No. Balón para Fútbol Club Barcelona. No hay nadie en la portería. Y Raúl Entre Ríos. Que anota. Es el riesgo que se corre, ahí vemos repetida la acción. El saque de golpe franco, el lanzamiento. La portería vacía, no llegó Jonas Kalman. La bola para Joan Cañellas. El tanto de Joan Cañellas. La nota en inferioridad, rápido el cambio de nuevo portero. Llega Savanovic a la portería. Esférico para Raúl Entre Ríos. Todavía 26 segundos tendrá de superioridad el equipo lograna. Quien recibe es Ángel Montoro. La bola para Raúl. A la cancha de Dani Sarmiento. Raúl Entre Ríos. Juega Raúl el lanzamiento. El tanto de Raúl Entre Ríos. Es un maestro anotando en esas situaciones. Ahí vemos el tanto anterior de Joan Cañellas aprovechando ese despiste defensivo. Fíjate cómo se aprovecha el bloqueo de Nodesbo. Y aunque llega al contacto, Jakub Goyung, el hecho de tener el brazo libre de marca, a pesar de ese desequilibrio, es capaz de anotar.
Balón para que juegue Jonas Kalman con Joan Cañellas, Ivan Ovalić, Xavi Barachet, la gol de igualdad numérica. Recibe Joan Cañellas. Joan que filtra balón buscando a Jonas Kalman, Daniel Saric. Balón para Fútbol Club Barcelona. Me protestaba la exacción. Josep Massach palmeó el balón. Bueno, hay 2 minutos a Talán por las protestas. Es que Talán no debe hacer esas cosas porque desde luego no beneficia nada al equipo. Puede no tener razón en las protestas, pero desde luego... Bueno, pues espera que... No, Talán está, vamos, desatado. Sí, a Talán. Ahí debería, su segundo, debería ir alguien, debería cogerlo. Va, eso no, va Raúl. No va a beneficiar en nada a su equipo, desde luego. Va a haber cartulina roja. Meterse en el campo. Bueno, pues lo que le faltaba ya al partido. Pues miran también que salía. Bueno. Bueno. Pues... el partido ya se ha calentado. Bueno, estaban que sigan con los colegiados. Sí, que alguien intente poner un poquito de paz. Bueno, Talán que... Sobre todo tienen que abandonar esa zona. Esta. Bueno. Pues si le faltaba algo al partido, sí, que sí, estaba sí. Teniendo una... un excelso nivel de juego. Las protestas de Talán Dusevalles que le han llevado a ver la cartulina roja. En esa última acción, esta ha sido... Aquí lo vamos a ver si el balón se ve. Sí, cuando toca Josep Massach el balón luego... Sí, lo que pasa es que no sé, el balón está fuera o dentro cuando lo toca Josep Massach. Ahí es el kit de la cuestión. El balón sí que lo golpea Josep Massach y posteriormente pega en la pierna de Juanín. Sí, es cierto, sí. Que el plano tampoco es el... El plano del carro es de fondo. Si ese balón que viene tocado por el portero está fuera cuando lo palmea Josep Massach, es balón para el Fútbol Club Barcelona. Pero si ese balón palmeado está dentro, el toque en el pie de Juanín le otorgaría la posesión al Atlético de Madrid. Aquí. Es que está un poquito lejos. Es que es tan difícil. Yo desde luego entiendo las protestas de Talán, pero entiendo al colegiado. Que no me he fijado dónde estaba el colegiado en esa acción. Y estaba en esa zona que era el más cerca al jugador. Pero desde luego... Bueno, con camisola, portero, jugador, Joan Cañellas. Recibe Ivan Ovalić. La acción de Ivano. Filtra bola buscando a Julen. Recuperación para el equipo azulgrana. Juega Miran Morros. El lanzamiento de Miran. El tanto de Miran Morros. No dio tiempo a que Joan Cañellas. Sí. Llegas a la portería rojiblanca cuando vemos el tanto de Eduardo Gurbindo y este de Miran Morros. Sí, estaba la portería, no había llegado. Además, precisó, además. Sí. Miran Morros, porque no era ni mucho menos sencillo. Tiempo muerto, solicitado por Raúl, que no quiere que se escape el partido. Tiene que, sobre todo, intentar abstraer a sus jugadores de todo esto que ha sucedido. Esto no beneficia nada, desde luego, a los jugadores que tienen que olvidarse de problemas. Abstraerse de esas situaciones y centrarse en el juego, en solucionar los problemas que hay en la cancha. O cruce más para acabar por allí, pero al final estamos jugando aquí, momento en gol de contraataque. Oye, hay que seguir cada defensa, no podemos estar, hay que estar cada defensa. Hay que pelear cada balón, y no hagáis el gilipollas, cada balón, no empecéis cada uno a hacer la guerra por su parte y a tocar los huevos. Oye, cada balón, cada ataque y cada defensa, ¿de acuerdo? Sabes en el centro, manda cruce 2 y una en el extremo. Aguanta mucho, porque necesitamos meter gol, aguanta, no hace falta que cambie mucho. Quédate con el bote, Iván. Primero. Quédate con el bote por si me sigue, ¿vale? Vamos. Venga. ¡Aleti! ¡Vale! ¡No nos volvemos locos, coño! Bueno, las indicaciones de Raúl Entre Ríos. No, las indicaciones de Raúl González. Raúl González, sí, efectivamente. No, muy serio, muy sobrio, muy sereno. Raúl tiene que solucionar los problemas que hay en el campo. Evidentemente, te puede gustar o no la actuación arbitral, puedes estar en desacuerdo o no. Pero hay cosas que tiene que solucionar su equipo. Recordemos, en inferioridad numérica por esa exclusión de Talán Dusevalles en esos 2 minutos. Todavía 49 segundos. No. Bola para Ivano. Dejando para Xavi Barachet. La bola para Joan Cañellas. Unas que viene al cambio. Recibe Xavi Barachet. La acción de Xavi buscando a Julen. Complicado.
A la contra, quien aparece es Juanín García Lorenzana. Lanzamiento de Juanín, el tanto de Juanín García Lorenzana. Con todo absolutamente Ivano Valis para interceptar ese contraataque. Que fíjate que había dicho Raúl en el tiempo muerto que aguantara un poquito más, que había que anotar en inferioridad numérica. Ha estado rápido ahí Ivano Valis, pero no ha llegado Juanín, que parece que tiene 20 años. Sí. Sensacional la velocidad del leonés y la diferencia que se ha ido a los 7 tantos. En 20 segundos el Atlético de Madrid que recuperará al excluido. Hay que secar la pista en la zona donde han caído en el ataque atlético. Y parece que se apaciguan un poquito los ánimos. Y habrá que secar en la zona, no hemos visto la zona de caído. Ivano Valic está, sí, también mojada. Se ve en la distancia, se advierte. El reguero de sudor que ha dejado el internacional croata. Balón para Joan Cañellas. Todavía 8 segundos de superioridad numérica. Recibe Ivano Valic. Ivano para Joan. Venga Joan Cañellas, la acción de Joan. La falta que sufre Joan Cañellas, igualdad numérica. Y juega Julen. Recibe Ivano Valic. Ivano que envía para Joan Cañellas. El lanzamiento de Joan Cañellas. Respuesta Saliz, pero y falta golpe franco. Estaba en el contacto Víctor Tomás. Pero de nuevo. Había detenido ese balón. Juega Xavi Barasset. Se eleva Barasset, el lanzamiento. Manos que ha metido ahora Daniel Saric. Bola para Raúl Entre Ríos. Roberto que ha vuelto a la pista. Ha superado esos problemas en el aductor. Hoy Saric, sin los alardes de actuaciones precedentes. Ya lleva nueve paradas, un 36%. Juega Gurbindo. Quien recibe es Raúl Entre Ríos, dejando para Dani Sarmiento. Bola para Eduardo Gurbindo. Jugando con Raúl, el pase buscando el extremo. Viene el lanzamiento de Juanín. Respuesta Savanovic. Bola Valic. Que envía para Xavi Barasset. Viene a la carrera el galo. Dejando bola para Joan Cañellas. Bola para Ivano. Ivano para Joan. Acción de Joan Cañellas. Falta golpe franco. Sigue trabajando con muchísima intensidad en el repliegue que se efectúa. Ese cambio ataque-defensa. No desborde. Recordemos con dos exclusiones. Deja su puesto en tareas defensivas a Viran Morros. Balón para Younes Kalman. Esférico para Joan Cañellas. Ivano Valic. Ivano el pase buscando a Julen. El intento de Julen, la falta de Julen sobre Julen Aguinagalde. Otro pase de esos de Ivano Valic, en que con el retrovisor encuentra a Julen. Se seca la pista. Es cierto, ha vuelto al banquillo Roberto García Parrando, que creo que sigue teniendo los problemas en el... Sí, en el aductor. En el aductor, porque apenas ha comparecido sobre la sí, pista. Sí, el aductor, la zona del pubis, donde se había tocado. Vemos que no sea nada. Balón para Ivano Valic. Enviando para Joan Cañellas. Juega Joan con Xavi Barasset. La falta de Viran Morros, golpe franco. Bola Julen. Barasset. Recibe Joan Cañellas. Falta de Cedric sonando. No puede ser impotente ahora mismo el Atlético de Madrid ante esa defensa 6-0 del FC Barcelona. El intento de Joan Cañellas. Luego está teniendo fortuna en los últimos lanzamientos. Ha encontrado la madera y a este hombre. Daniel Saric, que en los últimos minutos ha mejorado notabilísimamente sus estadísticas de acierto. Y que ya lleva 10. Balón para que juegue Raúl Entre Ríos. Dentro de los 10 finales estamos. Esférico para Gurbindo, jugando con Víctor Tomás. La bola para Raúl Entre Ríos. Dani recibe Nodesbo. Bola para Dani. Un tema más esférico para Barasset, pero sigue siendo azulgrana. Recibe Gurbindo. Dani Sarmiento. Dani que intenta encontrar a Nodesbo. Y el tanto del danés. Peleó ahí Jesper Bryan Nodesbo en ese juego 2 contra 2. Ahí vemos el pase del canario. Cómo adapta el balón con el brazo izquierdo. Cómo, ante la ayuda de Younes Kalman, es capaz de findarle al punto fuerte. Un partidazo que está haciendo Nodesbo, por cierto. Que es un jugador fabuloso. Lleva 7 de 9 en el día de hoy. Más otro 6 de 6 que tuvo en el día de ayer. Acción de Joan Cañellas. Santiago Navalic comparecía sobre pista Nicolai Markussen. Esférico para Joan Cañellas. Recibe Sayon Barasset. La bola para Nicolai Markussen. Jugando con Joan Cañellas.
Joan que busca a Xavi Barachet. A punto de recuperar Raúl Entre Ríos, se arroja al suelo para hacerlo. Viran Morros, pero el balón será rojiblanco colchonero. Cuando se seque la pista en la zona donde han caído, tanto Viran como Xavi. 8 minutos justos para cerrar el enfrentamiento, para cerrar este año balonmanístico. Hay un dato, el Atlético de Madrid lleva 6 goles en 22 minutos. Sí. Eso muestra claramente lo que apuntábamos. Ya pasó en el día de ayer, el equipo azulgrana en la segunda parte aumentó exponencialmente la intensidad defensiva. Sí, desde luego, además en ese parcial que le han dosado de ese, si no me equivoco, 0-7 en el inicio de esta segunda mitad. Y el Barcelona, aparte de el cúmulo de cualidades que tiene cuando juega a favor en el marcador con esa claridad que lo está haciendo, se convierte en un rodillo. Sí, porque además, cuando puede presionar y defender bien, empieza a correr y ahí es un equipo temible. Temible. Bola para Josep Massaig, el lanzamiento de Josep, el tanto de Massaig. Para cortar un poquito más esa diferencia ahora de 7 tantos. Primero de Josep Massaig. Vemos cómo encuentra ese espacio en el ángulo largo. Esférico para Raúl Entre Ríos, jugando con Dani Sarmiento. Bola para Juanín García Lorenzana. Bola para Raúl. Juega Gurbindo. Víctor. Raúl Entre Ríos. Bola para Dani Sarmiento. Eduardo Gurbindo. Raúl. Raúl para Dani. Dejada para Eduardo Gurbindo. Hay bola para Dani Sarmiento intentando meterse. Esa defensa rojiblanca que se cerraba. Y sufriendo la falta. Juega Dani Sarmiento. Recibe Raúl Entre Ríos. La bola para Eduardo Gurbindo. Brazo arriba a los colegiados. Recibe Gurbindo en la barra de lanzamiento. El tanto de Eduardo Gurbindo. Con fortuna ese balón salió mordido. Tocó Mario Jurkevic con el brazo derecho en ese lanzamiento de cadera de Gurbindo. Un efecto. Vemos ahí cómo bota el balón y despista completamente a Savanovic. Esférico para Joan Cañellas. 20-28. 8 arriba para Fútbol Club Barcelona Intersport. Recibe Xavi Barachet. Vamos con Joan Cañellas. Buena para Nicolai Markusen. Barachet. Juega Cañellas. Votando para evitar los pasos. Intentaba asistir a Julen Aguinagalde y falta golpe franco. Bola para Julen. Recibe Joan Cañellas. Juega Joan, el lanzamiento de Joan Cañellas, el tanto del central internacional de Santa María de Palau Tordera. Uy, ahí vemos la repetición, ha sido involuntaria la salida de la finta después de ejecutar el lanzamiento. El brazo golpeó el rostro, el cuello de Cédric Sorandó, completamente involuntario. Se ha hecho daño, internacional francés. 21-28, la bola para Eduardo Gurbindo. Recibe Raúl Entre Ríos, jugando con Dani Sarmiento. Bola para Raúl. Dani. Eduardo Gurbindo. Con Dani el lanzamiento. Salto pies juntos. Y la redonda la jaula. Fíjate que estaba Isabanovic, fue con las dos manos. El tanto de. Va a tocar Andan Savanovic, la bola que se estrelló contra madera. Y el vigésimo noveno gol para el equipo azulgrana. Hay balón para que juegue Xavi Barachet. Con Joan Cañellas. Lanzamiento Joan. Respuesta Saric. Habíamos apuntado en el comienzo del partido que las porterías suelen ser fundamentales. 12 intervenciones Saric. 6 Magnus Dahl y Adnan Savanovic hasta el momento. Con esta, y faltaba la última. Sin es... los excesos de otras actuaciones de Daniel Saric, que nos ha acostumbrado a alardes descomunales, el partido de Daniel Saric ha sido. Además, ha tenido momentos importantes. Sí. Ahora se ha dado pasos en la salida de finta, parece que se ha hecho daño. Bueno. Juega Jonas Calma, lanzamiento Jonas al travesaño. Bola para Barachet. Habrá que pausar, se han quedado tanto Mario Jurkevic como Dani Sarmiento en el área de 6 metros de la portería roja y blanca. Y se recuperan ambos. ...21-29...
Y con más de 4 minutos para bajar el telón. Esférico para Nicolai Markussen. Recibe Xavi Barasset. Joan Cañellas. Julen. Juega Xavi Barasset. Enviando ese balón buscando a Joan Cañellas. Que haya en el extremo a Josep Massach. El lanzamiento del tanto de Josep Massach. Que había desdoblado a los 6 metros. Retornó por la misma línea. Dispuesto de extremo. Produjo ese error de cambio en la defensa y vemos cómo había regresado y cómo anota. El tanto de Josep Massach. Y el rostro de José Javier Hombrados. Otro del banquillo del Atlético de Madrid. Acción de Mikel Aguirre Zabalaga. Ahora con Jakob Goyun. Tranquilizan las cosas. Bueno, quedan. Era repetida la acción. Y ese choque entre ambos jugadores. La cosa afortunadamente no pasa a mayores. Que se apaciguen los ánimos, insistimos, porque se han calentado las cosas en el segundo periodo. Intento de Dani Sarmiento, respuesta de Savanovic. Esférico para Joan Cañellas, jugando con Xavi Barasset. La acción de Barasset. Falta de Mikel. Balón para el equipo rojiblanco. Hicieron los cambios entre Markussen y Julen. Se sientan Goyun y Marius. Recibe Joan Cañellas. Bola para Nicolai Markussen. Joan. Xavi Barasset. Esférico para Joan Cañellas. Joan en el pase buscando a Jonas Kalman, el tanto de Jonas Kalman. El 23º gol del Atlético de Madrid. A menos de 3 minutos. Como repetido, esa acción de Joan Cañellas. Ese pase de espaldas del catalán para el tanto del extremo sueco. Bola para Mikel Aguirre Zabalaga, jugando con Dani Sarmiento. Mikel. Se desdobla y de Nariño, recibe Dani Sarmiento, la acción de Dani, intentaba encontrar a Gurbindo, había falta, golpe franco, bola para Dani, jugando con Mikel Aguirre Zabalaga, Dani Sarmiento dejando bola, buscando a Gurbindo, el balón para Aitor Nariño y el tanto del jovencísimo extremo. Había desdoblado y hemos repetido la acción del pase de Gurbindo para que Aitor Ariño anote su primer tanto. Bola para Joan Cañellas. Jugando Xavi Barasset. Joan enviando esa bola buscando a Julen. El tanto de Julen conseguía girarse. El 24º. 6 de renta para Fútbol Club Barcelona Intersport. Y Alberto, tiene pinta de que igual te van a haber escuchado sobre lo que ha sido uno de los mejores goles. No me digas, el de Roberto. Bueno, pues creo que sí. Pero bueno. Bueno, está por ver. Esférico para Gurbindo. Bola para Dani Sarmiento. Sarmiento para Gurbindo, abriendo, encontrando extremo lanzamiento con toda la dulzura del mundo de Albert Roques. Que se estrena también en el partido de hoy ese lanzamiento parabólico liftado por encima de Andan Savanovic para certificar fantástico la victoria y este estos 4 meses sobrecogedores fantásticos del Fútbol Club Barcelona Interesport. 26 de 26, desde luego no se puede pedir más a los hombres de Xavi Pascual, que van a cerrar esta primera vuelta con los 2 títulos en juego disputados, con líder absoluto de la Liga Sobal de Balonmano, primero del grupo de Liga de Campeones, 26 victorias de otros 26 enfrentamientos. Y que a día de hoy, desde luego, hay que descubrirse. No es osado decir, no es demasiado atrevido, no es ni siquiera riesgo decir que seguramente es el mejor equipo que hay en el planeta. En el planeta. Bola para Eduardo Gurbindo. Y que lo sigue demostrando. Y lo hemos comentado en el descanso, lo hemos comentado al inicio. No es ni mucho menos sencillo mantener el hambre, la ilusión, la concentración en todos y cada uno de los partidos. Y eso, desde luego, es mérito de el Xavi Pascual. Aitor Ariño, el último gol, 24-32.
la victoria para Fútbol Club Barcelona Intersport. Y los poderes del Fútbol Club Barcelona, que ahora sobre la pista celebran el que es el octavo título para la entidad azulgrana en esta competición. Insisto, no es una osadía, es casi un comentario sencillo, fácil. El equipo azulgrana es el mejor del mundo. Y lo dicen ya no solo las estadísticas, sino sobre todo la sensación que transmiten todos y cada uno de sus partidos. Retiraban los colegiados con Talán. Mantenía sus protestas. En fin, que se apacigüen, que haya calma y que haya un poco más de tranquilidad. Ahora el momento para la entrega de los trofeos. Deportivamente, los que han sido los protagonistas sobre el 40x20. Que se saludan respetuosamente. Y Talán Dusevallev. Entrego la niña. Que sigue mostrándose ciertamente qué había acontecido. Bueno, pues creo que Alberto Urdiales anda con protagonista, creo que esta vez sin su hijo. Sí, esta vez está sin su hijo y siempre que lo ve me lo recuerda, desde luego. Vaya forma de meter la gama. Sí, estamos con Juanín García. Juanín, enhorabuena. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias. No se puede cerrar mejor el 2013. Sí. Desde que empezó en septiembre la temporada, 26 partidos, 26 victorias. Sí, hombre, la verdad es que sí, estamos contentos. Es un título más. Veníamos a eso, a ganarlo. Llevamos un inicio de temporada muy bueno y nos vamos de vacaciones pues con un título y con muy buen sabor de boca, ¿no? Ojalá que siga así todo el año. ¿Dónde está el techo del equipo? Porque estáis en un momento sensacional. De momento lo estamos haciendo bien, queremos más, tenemos hambre de seguir ganando títulos y bueno. Corre, corre, que te estás perdiendo la fiesta. Bueno, pues la fiesta a la que ahora acude Juanín García Lorenzana. Este hombre, después de ese triunfo 24-32 y el modo en el que está celebrando la plantilla blaugrana, creo que confirma eso que decía Juanín. El equipo sigue teniendo hambre y tiene mucho mérito, eso hay que reconocerlo, porque es un equipo muy acostumbrado a conseguir triunfos, pero que siempre afronta cada uno de los trofeos con la misma ambición. Y en eso tiene muchísimo mérito el responsable. Es, creo que sin lugar a dudas, Xavi Pascual, capaz de seguir alimentando esa ambición de todos y cada uno de los protagonistas del equipo azulgrana. Y volveré a decir algo que ya he dicho en alguna ocasión, de verdad que el mérito que tiene Xavi Pascual habrá que valorarlo en la justa medida cuando vaya pasando el tiempo, porque su trabajo es extraordinario. El distintivo al mejor jugador ha sido entregado a Raúl Entre Ríos, lo ha hecho el gerente de Atecas Valmillor, el señor Carlos Gómez. Fantástico el partido de Raúl Entre Ríos, está en un momento espectacular Raúl, y es un hecho que va a disfrutar, disfruta el FC Barcelona y va a disfrutar el balonmano español en la disputa de ese Mundial que se nos viene ya encima. El premio al mejor guardameta para Daniel Saric, el arquero del equipo blaugrana, que sobre todo en el segundo periodo ha rayado muy buen nivel y que finalmente ha decantado además ese aspecto estadístico. Decíamos, apuntábamos desde el principio, porque en todos y cada uno de los partidos entre rojiblancos y azulgranas ha sido así. La portería siempre es fundamental y hoy ha vuelto a serlo, sin los excesos, insisto, de partidos precedentes, pero la actuación, la estadística y sobre todo el hecho de que haya aparecido momentos importantes, en los más importantes, redobla la relevancia de Daniel Saric, el máximo goleador para un hombre que también está de dulce y es uno de los hombres que mejor se manejan los 6 metros en el mundo. Jesper Bryan Nodesbo, una de las mejores muñecas que hay en el continente. Va a llegar ese premio, como antes decíamos, al gol más espectacular. Pues efectivamente, como había apuntado Alberto Urdiales, el conseguido por Roberto García Parrondo ha sido destacado como el gol más espectacular. La entrega de Aurora Costa, la directora del Hotel Carris Beiramar. Este que vemos es el que se ha considerado un tanto sin ángulo y que de esa manera ha permitido a Roberto anotar y ser señalado como el protagonista, el autor del mejor tanto. Ha tenido muchísimos goles, realmente muy hermosos, muchas acciones de muchísima calidad.
y una ha sido esa. La entrega al premio al subcampeón de la Copa Sobal, el señor José Ramón Lete, secretario general para el deporte de la Xunta de Galicia. Hace entrega del mismo al capitán del Atlético de Madrid, a Jonas Kalman. Ese es el trofeo que designa al Atlético de Madrid como segundo clasificado y subcampeón de esta Copa Sobal. Y llegará el momento, el turno, para que se proclame y para que se entregue el trofeo al campeón de la Copa Sobal, al equipo del FC Barcelona, cuyos componentes ya comparecen sobre el podio. E insisto y repito, el modo en el que se sigue celebrando cada uno de los éxitos, eso es cosa y mérito de Xavi Pascual, que sigue alimentando las calderas de la ambición de cada uno de estos componentes, que a día de hoy, y el balonmano español debe presumir de ello, es el mejor conjunto que hay en el planeta. Libra por libra, creo que es complicado discutírselo, y además la estadística, la fría estadística, ya no solo la sensación, sino la fría estadística, sí lo confirma. 26 victorias lleva el equipo azulgrana. Entrega de las medallas a los componentes de la plantilla del FC Barcelona. Una plantilla con un nivel extraordinario. Es uno de los mejores conjuntos. Es una pléyade de estrellas. Un equipo, además, muy bien trabajado, pero con una suma de talentos difícilmente comparable. Se puede plantear la duda del Kiel. Se puede hablar de equipos muy notables. Pero creo que la mezcla, el sumatorio de los diferentes aspectos, permite que se pueda considerar a FC Barcelona como la mejor, o al menos nadie puede discutirle que está en el top. Ahora el presidente de la Sobal, el señor Eduard Coll, junto al alcalde de Vigo, el señor Abel Caballero, va a entregar ese trofeo, va a entregar el premio al campeón de la Copa Sobal. Y ahora lo hace alzarse Víctor Tomás al cielo de este pabellón a travesas de este Vigo, que en los últimos dos días ha alojado, o ha cobijado por ser preciso, el mejor balonmano del mundo. Porque estos dos equipos son de los mejores del mundo, sin lugar a dudas. Y sobre todo porque durante muchísimos minutos se ha visto un balonmano de un nivel que así lo puede acreditar. La plantilla azulgrana, con el Cava, que se encarga de regar las diferentes celebraciones. Y en una fotografía que en los últimos años se ha convertido casi en habitual, la del FC Barcelona celebrando un título. Esta vez fue la 23ª edición de la Copa Asobal, y finalmente han aparecido los hijos de Juanín García, no con Alberto Urdiales, pero sí han aparecido para ser también protagonistas en el podio. Y Daniel Saritz, que sigue peleado con la botella, y que finalmente ahora sí está regando a los componentes de esa plantilla campeona, insistimos, repetimos, de la 23ª edición de la Copa Sobal de balonmano. Ahora también con la presencia de los diferentes voluntarios en la organización del torneo, organización que ha sido ejemplar y cuyos voluntarios ahora van a compartir y van a formar parte de esa histórica fotografía, acompañando a los campeones del trofeo. Bueno, pues 24-32 finalmente la victoria para el FC Barcelona Interesport, en un partido que ha tenido dos caras diametralmente opuestas. Una primera mitad tremendamente igualada, y en el segundo periodo, cuando el equipo azulgrana ha empezado a apretar en defensa, cuando ha podido correr, ha empezado a cobrar diferencias ese parcial de 0-7.
después del primer tanto inicial en la segunda parte del Atlético. El 0-7 que ha distanciado sobremanera un equipo del Fútbol Club Barcelona, que una vez que se ha visto por delante ha sabido manejar esta situación. Ahora seguimos analizando porque creo que anda Alberto Urdiales con uno de los protagonistas. Efectivamente, con uno de los protagonistas, probablemente uno de los hombres más felices del mundo en este momento. Pues sí, la verdad que sí, después de conseguir este título y que ha estado muy complicado, la verdad, pues hombre, ahora mismo la verdad que muy feliz por acabar el año así y bueno, ¿qué más se puede pedir? Fíjate, venías de una lesión muy grave, completamente olvidada, gracias a Dios, 26 partidos, 26 victorias, dos títulos, llamada a la selección, ¿qué más se puede pedir a un fin de año? Bueno, a un fin de año nada, pero al año nuevo la verdad que hay muchas cosas por pedirle y bueno, vaya, seguir así ahora con lo que nos queda y nada más. ¿Qué esperas de nuestra selección en ese Mundial del 2013? Bueno, meternos a luchar por medalla, eso por supuesto, y cuanto más arriba, mucho mejor. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a ti. Bueno, pues los componentes de la plantilla azulgrana que ahora completarán van a continuar las celebraciones en ese vestuario. Xavi Pascual, que suele ser un hombre bastante comedido a la hora de las celebraciones, creo que también está viviendo de un modo muy especial este éxito, recibiendo a todos y cada uno de los componentes, Eduardo Burbindo junto a Montoro, junto a Martín Stranowski, también junto a Arpad Sterbik, lo que han sido las incorporaciones del equipo blaugrana este pasado verano, y también el navarro viviendo su primer éxito o su segundo éxito con el equipo catalán después de la Supercopa alcanzada. Mientras Víctor Tomás continúa sobre la pista, va a ser uno de los últimos componentes que va a abandonar el 40 por 20. Antes he dicho yo lo de los hijos de Juanín, el hijo de Juanín. Seguimos viendo las imágenes que nos han dejado el segundo periodo, insisto, ese parcial de 0-7. Luego además el partido se ha visto un tanto condicionado por la tarjeta roja para Talando Ceballos, por esa acción que, viendo la repetición, da la sensación de que el balón puede estar dentro cuando Josep Massach hace que golpee la pierna de Juanín García Lorenzana, pero que ha desatado la tormenta, las protestas de Talán. En todo caso, aunque es cierto que el balón puede estar dentro, tampoco es una acción tan clara, y cierto es que es discutible, eso es. Otra cosa es que la reacción de Talán quizás ha sido un tanto desmedida. En todo caso, la relación de Talán con el colectivo arbitral no está pasando obviamente por su mejor momento, pero es cierto que a partir de ese momento el partido casi ha muerto, porque el Atlético de Madrid se ha visto muy abajo, los jugadores se han visto un tanto arrastrados por esta circunstancia, los nervios han empezado a cundir y, como decíamos, el equipo azulgrana ha distanciado las cosas sobremanera para acabar alzándose con esa victoria, como decíamos, por 24-32. Segundo título para Fútbol Club Barcelona Intersport en lo que llamamos de temporada. Una temporada que, como bien apuntaba Alberto, se completa con no solo el liderato en la tabla clasificatoria de la Liga Sobal, sino también con su inmaculada trayectoria en lo que llamamos de Bilax Champions League de balonmano, en su grupo de la Liga de Campeones, y que no solo postula, no solo confirma al equipo azulgrana, sino también obviamente hace que el 2013 tenga pinta de que puede ser realmente ilusionante para las huestes de Xavi Pascual. Antes decíamos que ha habido una acción que ha desatado la tormenta, la tarjeta roja para Talán Ceballos. Vamos a volver a ver esa acción para intentar, insisto, salir de dudas. Una acción que, repito, ha provocado la expulsión y sobre todo que ha condicionado un tanto el desarrollo del resto del partido. Aquí vamos a verlo, ese balón que se va a perder. Josep Massach se va a lanzar. Y viendo las repeticiones, viendo la sucesión de repeticiones, sí da la sensación de que Josep Massach que toca ese balón cuando él mismo no había abandonado la pista. Acción que ha provocado la reacción intensa, por ser eufemístico, de Talán Dusevallev con esa tarjeta roja. Ese vestuario del equipo azulgrana en la celebración de esta 23ª edición de esta Copa Sobal. Con un poquito más de calma, pero con esos rostros, sobre todo porque el modo en el que se ha desarrollado el partido, lo disputado que ha estado durante aproximadamente 40-45 minutos,
hace que este triunfo yo creo que se saboree de un modo bastante más especial para el equipo catalán. En definitiva, 24-32. Y hombres como Eduardo Gurbindo, obviamente, disfrutan algunos de sus primeros triunfos. Obviamente eso lo hace todavía más especial. En definitiva, lo dicho, 24-32, el FC Barcelona Intersport, campeón de la 23ª edición de la Copa Asobal. El mundo del balonmano va a regresar ya en el venidero año 2013 con la celebración del Mundial, pero Alberto Urdiales, antes vamos a tener el tradicional torneo de España que va a servir de preparación para dicho evento. Sí, si no me equivoco, los días 4, 5 y 6 de enero en la Caja Mágica, que será el escenario también de los enfrentamientos de la selección española de su grupo, y esperemos ver un buen torneo y una preparación excelente para ese deseo que tenemos todos de que nuestra selección esté lo más arriba en ese campeonato del mundo. Que el 2013 sea muy próspero para todos y para el mundo del balonmano. Disfruta de la Navidad, disfruta de los... Lo mismo te digo, en familia. Disfruta de los pivotes que tienes por hijo y de esa santa que tienes por esposa. Muchas gracias, lo mismo te deseo. Puede pasar que no. Desde luego. Con las mejores imágenes de la victoria del FC Barcelona les vamos a dejar. Espero que lo hayan disfrutado. ¡Saludos! Sean felices esta Navidad y muy buenas noches.